León Junior, siempre en la jugada. Buena segunda vuelta del torneo Sub-17B. Valledupar del Norte recibe a Yair Pinto. Estamos con el capitán de Valledupar del Norte. Bienvenido a esta información. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos los televidentes. Bueno, esperamos sacar los 3 puntos hoy aquí en la casa, poder clasificar a la fase, poner orgullosos a toda nuestra hinchada, que muchas gracias por su apoyo y vamos con todas. Bueno, ese partido no fue en Maicao, fue en Albania. ¿Cómo fue ese partido? No, un partido muy apretado de los dos bandos, pero claro, sentimos que nosotros jugamos mejor, nuestro ADN, que es el toque-toque, vamos a demostrarlo hoy con todas y bueno, a ganar hoy con todas. Un mensaje a todos los padres, algunos están aquí en la tribuna, pero otros los están viendo por Full Deportes Caribe para que apoyen a Valledupar del Norte. Nada, confiar en este equipo, tener fe que vamos a pasar con el favor de Dios. Vale, muchas gracias. De nada. Ahí está uno de los jugadores, voy a ver si llamo al profe Pablo. ¡Profe! ¡Profe Pablo! Venga, profe. El director técnico de este Valledupar del Norte aquí, el cuerpo arbitral que nos ha regalado un minuto, profe, rápidamente porque ya va a iniciar esto. ¿Cómo está Valledupar del Norte para este juego? Muy bien, preparados. Yo creo que cada sesión de trabajo para estos niños es una enseñanza, para estos jóvenes. Y esa es la función y la misión de nosotros. Estamos con una escuela que es prometedora, que está marcando territorio. Y queremos llevar el fútbol de Valledupar y del Cesar a lo más alto. ¿Cómo fue ese partido en Albania? Fue duro, también a la 1 de la tarde. Un rival complicado, con jugadores muy rápidos en la zona de adelante. Esperamos salir adelante en el partido de hoy. Profe, ¿el ganador de esta llave va con quién? ¿Ya se sabe? Posiblemente toca con Diños, que es de Bogotá. Es una escuela que está bien fundamentada, es una escuela que tiene sede propia. Aquí se está viendo la estructura de muchas escuelas a nivel nacional que están bien estructuradas y que están saliendo adelante en estos torneos. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está el profe Wilberto Pan, el profe Pablo Zuleta. Vamos a la parte alta con Víctor Cobo. Perfecto, Isaac León Durán, sean bienvenidos a esta transmisión que hace la señal de Full Deportes Caribe en la continuación del Campeonato Nacional Interclubes Sub-17, categoría B. Desde el hermoso escenario, la remodelada cancha sintética del barrio Las Flores, la José Fernando Cuadrado, que hoy recibe la visita del Yair Pinto, el equipo de Maicao, que viene a tratar de llevarse los 3 puntos y la serie del equipo que juega hoy como local, el amarillo y azul, el auriazul del Valledupar del Norte, el plantel que intenta defender su casa y pasar a la siguiente instancia de este torneo. Nosotros, en la dirección de Lucho, el ingeniero Camargo, la producción ejecutiva de Cristian Nieves Cabana, los comentarios y el trabajo de campo de Isaac León Durán, la espléndida narración como de costumbre de Rantis, el matador Torres, a quien tengo el inmenso placer de presentarlo inmediatamente. Soy Víctor Cobo Jr., presentamos al matador Rantis Torres. Rantis Torres, siempre en la jugada. Aquí estamos, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros a través de Full Deportes Caribe. Va a iniciar el partido de vuelta con un marco extraordinario, como siempre, como ha crecido la ciudad más maravillosa del mundo. La ciudad de los Santos Reyes, que siempre acoge en estos escenarios unos magníficos partidos del torneo de la primera C, del Sub-15, del Sub-17. Y hoy corresponde al torneo nacional B, donde el equipo Valledupar del Norte está haciendo las cosas muy bien para tratar de llegar a la otra categoría, que es la A. Señoras y señores, nos vamos acomodando. Ajustamos crono. Va a iniciar el compromiso. Va a iniciar el partido. Y va a tocar Valledupar del Norte de sur a norte. Y en sentido contrario, lo hará el equipo de Yair Pinto, del municipio de Maicao, Víctor Cobo Jr. Así es, muchas gracias a la banda. La banda extraordinaria que trajo Valledupar del Norte. Tienen que hacer toda la fuerza y toda la bulla posible. Mire, el local, ¿cómo está formado? Isaac León Durán, yo le voy a decir cómo sale Yair Pinto. Jefferson Avendaño es el guardameta, tendrá el número 30 en el 4. En el fondo, Cristian Camacho con el 4. Elmer Garcés con el 3. José Ávila con el 22. Andrés Beltrán con el 20. Un 5 que es Leider Cuadrado con el 21. Arriba, Faiber Gaviria de extremo con el 19. Dos interiores, Sebastián Altamar con el 10. Cristian Miranda con el 2. Oscar Sala con el 14. Y Cristian Bedoya con el número 9.
Señoras y señores, el pito que suena y la pelota que rueda aquí en la cancha, José Fernando Cuadrado. Va tocando el balón Valledupar del Norte sobre la parte derecha. Luther viene buscando guerra, levanta la mirada, intenta meter la pelota arriba. Viene quedando la pelota para Delgado. La va robando Jair Pinto, intenta meter la pelota sobre el sector final, se va escapando ese balón. Hay saque de 5.50 que corresponde a Rodrigo Ríos. Lo tiene que hacer de 5.50, señoras y señores. Primero, segundo del compromiso, estamos 0-0. Y el global está 0-0. La nómina titular del conjunto de Jair Pinto, Isaac. Sí, señor, ya nos las entregó Víctor Cobo. Vamos con la de Valledupar del Norte. Rodrigo Ríos en la portería número 1, Andrés Guerra. Marcará a la derecha con el número 23, Simón Delgado. Con el 16 y David Pérez, que además es el capitán. Número 15, los centrales, Emanuel Vega con el 17, marca a la izquierda. En el medio campo, Ricardo Durán. Número 27, Juan Morón con el 28. Juan Maldonado, número 4. Carlos Isaac Contreras con el 26. Como enganche, Nicolás Alvarado con el 22. Y Samuel Frías con el número 11, matador. Golpe de cabeza, intentaba llegar Ricardo Durán. Se lo va superando la pelota, viene saliendo. Sin embargo, es el número 20, Beltrán. La va mandando Beltrán arriba. Tiene que estar completamente abroquelado el conjunto de Valledupar del Norte para que no lo vayan a coger en contragolpe. Se va sumando el ataque, este número 14, importante Salas. La va metiendo Salas arriba, devuelve con toda. La va sacando Delgado. Simón Delgado queda sobre la parte derecha para que venga Cristian Camacho, mitad del terreno. Se viene quedando con el esférico Cristian Miranda. Va metiendo la pelota mucho más arriba para que venga el cancerbero, quedándose con la pelota. Todo tranquilo para Rodrigo Ríos. Así es, el cuarteto arbitral, el equipo arbitral que estará en este partido. Cristian Martínez es el central, Mauricio Villero, el asistente 1, Ilan Gutiérrez, asistente 2, y el cuarto árbitro es Jaymar Morales, matador. Gracias, Isaac, por la ficha técnica, ya estamos listos. De pierna zurda se le va escapando sobre la parte lateral a Isaac de costado. Lo tiene que hacer Valledupar del Norte, que están igualando 0-0. Si persiste el empate, Isaac aquí también en la cancha, soy Fernando Cuadrado. Nos vamos a la tanda de penales, ¿cierto? Así es, tendremos lanzamientos desde el punto penal, matador, en esta información de Fulda. Que vivimos en la pantalla de Fútbol Deportes Caribe. Ya comienza a calentar el mono. Va a levantar la pelota, señoras y señores. Sobre la parte lateral lo tiene que hacer el equipo de Jair Pinto. Seguramente Cristian Camacho, que siempre está ubicado sobre ese sector. Tiro de esquina, va a meter la pelota, no tengo visibilidad sobre esa parte porque la tribuna no me deja, pero se va sobre la parte final y saque de 5.50. Tiro de esquina, el primero del juego, el primero que levanta Valledupar del Norte, Víctor Durancó. Aquí está narrando el matador Nantis Torres. La va sacando de nuevo David Pérez. Otra vez se va deportando el esférico. Comienza a calentar el mono aquí en la cancha, José Fernando Cuadrado. La va mandando arriba con el golpe de cabeza, impera en la mitad del terreno Morón. Viene quedando otra vez para Maldonado. Abre la pelota, tiene Morón, es importante Frías. La va buscando Valledupar del Norte sobre la parte ofensiva. Otra vez la pelota la manda sobre la parte lateral y reposición de costado que corresponde al equipo local. Esta transmisión llega a nombre de Tecla Steel Soluciones AS. Fabricación y detallamiento y montaje de estructuras de acero. Por procesos BM, calle 28, número 795 en Valledupar. Pierna derecha, Valledupar del Norte, el número 4 a su espalda, mano dado. Se acaba de salvar el equipo de Jair Pinto. Sobre la portería norte comienza a tocar el timbre el equipo local. Vemos la repetición del número 4, Juan Maldonado, el hombre que llegaba con buen remate de pierna derecha. Tecla Steel Soluciones AS, matador. Con esta información de Full Deportes Caribe, torneo Sub-17B. Contreras para Fría, Fría que quiere buscar el punto de apoyo, la mete sobre la parte del área que viene sacando de nuevo, mitad del terreno, complementa, señoras y señores, Morón, le va quedando, mete el centro arriba, Fría la mató con el pecho, hacer una pinta arriba, se va sobre la parte final, juega bien Frías, el número 11. Es buena jugada, aquí vemos la reiteración, pierna derecha, el centro, la baja. Intenta la tijera, este número 11, Samuel Frías, buen jugador, lo recalca el matador Rentis Torres. Esta información llega a nombre de Hugues Licores, acá en la ciudad de Valledupar, Hugues Licores. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. Gracias por estar con nosotros. Somos Full Deportes Caribe. La va dominando Jair Pinto en la mitad del terreno. Sebastián Altamar va cambiando de sector. Parte derecha que la viene recibiendo Cuadrado. La va buscando Cuadrado. Viene apareciendo Camacho. La va recuperando de nuevo. La mete arriba. Maldonado.
de pierna zurda, quedó para Frías. A ver si le prende mecha Fría de pierna derecha. ¡Golazo de Fría de pierna derecha! Le tomó un extraño al cancerbero, señoras y señores. Nada que hacer para Jefferson Avendaño sobre minuto 5 de la primera parte en la cancha. José Fernando Cuadrado dice que Valledupar del Norte tiene 1-0-0. Tiene Jair Pinto y Samuel Frías, qué buen remate. Toma esa pelota con el perfil cambiado, se voltea. Aquí vemos la reiteración, el pase del número 4 Maldonado. Frías que se acomoda, tiene todo el tiempo, pierna derecha, saca un latigazo. No llega el portero Jefferson Avendaño y ya está ganando y clasificando a la tercera fase. Valledupar del Norte aquí en la cancha. José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores, Víctor Cobo Junior. Golazo Rantis Torres. Qué manera de pegarle el volante Jefferson Frías para batir la resistencia del guardameta Avendaño. 1-0. Qué golazo, una pintura para abrir la serie acá en Valledupar, para decir presente y para también decirle a los de Maicao, estamos de locales y vamos a pasar a la tercera fase. Delinson Pérez en sintonía de Full Deporte, vamos equipo, no pasa nada. Yaniri García Jiménez, gol del Sobri. Zairet Correa, Maicao en Maicao, dice Zairet, Denilson Pérez. Vamos Jair Pinto con toda, Elkin, José Suárez, Ramírez. La gente conectada, Didier Ballesteros. Vamos, Jair Pinto, la gente conectada con Full Deportes Caribe, con Valledupar del Norte, con Jair Pinto en este juego de vuelta de la segunda fase del torneo Sub-17B de la DiFútbol. Gracias por estar con nosotros. Ustedes son lo más importante cuando va a cobrar el conjunto de Jair Pinto. Sobre la parte izquierda tiene que estar atento. Sobre ese sector, Rodrigo Ríos, el cancerbero titular de Valledupar del Norte. Va a cobrar de nuevo. Es el número 10, me parece. Si no estoy mal, Sebastián Altamar a la distancia. Le va a pegar Altamar. Comienzan a moverse las parejitas en el área. Le va a pegar Altamar, mete el centro arriba, a ver quién aparece sobre el sector final. Hay saque de portería que favorece el equipo local. Estamos viviendo en Full Deporte Caribe el torneo Sub-17 B de la DiFútbol a través de Full Deportes Caribe. Un saludo a todos los padres de Valledupar del Norte que hacen posible esta transmisión de Full Deportes Caribe, Matador. Le va quedando en la mitad del terreno. Trata de cortar Valledupar del Norte, lo va sacando, sin embargo, este número 22 en su espalda, Guerra. Venía saliendo de nuevo Camacho, perdón. Abre de nuevo el zurdo. La va sacando el zurdo, señores, Emanuel Vega. La mete Vega arriba, recupera la pelota. Jair Pinto sobre tres cuartos de cancha. Allí la viene recibiendo. El que la tiene que sacar de nuevo es el equipo de Jair Pinto. La mete con golpe de cabeza. Viene quedando sobre el ciclo central, otra vez apareciendo Valledupar del Norte, intenta meter la pelota mucho más arriba para que venga apareciendo. La va tomando de nuevo el conjunto de Jair Pinto. Viene tratando de llegar a este número 10, 9, señoras y señores. Pero bien cerrando el equipo de Valledupar del Norte. Así es, Samuel Frías, marcador, el autor del gol que tiene a Valledupar del Norte en la tercera fase de este Nacional Sub-17B. Ahí lo vemos en pantalla. El hombre gol en este partido, Matador, se va a reanudar desde el saque de banda. El número 17 con la pelota, Emanuel Vega, y en el micrófono de Full Deportes, el matador, Rantis Torres. Pérez que viene tirando atrás, la viene dejando para Delgado, este mucho más arriba, metiendo la pelota larga y profunda para que venga apareciendo Ricardo Durán. La pelea con toda Ricardo Durán, sin embargo viene ganando Beltrán. Arranca Beltrán por intermedio de Jair Pinto, se lo va despediendo sobre la parte ofensiva. Isaac lateral, corresponde al equipo de Jair Pinto, sube en el zurdo. La va buscando el zurdo, el número 14, Salas. Arranca, mete el servicio, la saca con golpe de cabeza David Pérez. La va metiendo Pérez arriba. Ya arranca de nuevo el zurdo. Metió la pelota para que venga el delantero. Puede ser importante. La tiene que cerrar sobre el sector final. Y hay saque de portería. Isaac León Durán Junior. Valledupar del Norte está volando porque se comen sus alitas house aquí en la cancha de Las Flores. La Rumba. El equipo de Siempre en la Jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Matador, Sub-17B, hay que recordar que la DiFútbol tiene Sub-17A, donde van a ascender los 10 peores de la reclasificación, y esta Sub-17B, donde pueden ascender los 10 mejores de reclasificación para el torneo del próximo año, Matador. Eso es lo que quiere Valledupar del Norte, tratar de meterse en esos primeros 10. Claro que sí, está ya en tercera fase con este gol
de Frías, que lo tiene metido al equipo de Valledupar del Norte en la tercera fase. Maldonado, Morón, la va abriendo sobre la parte derecha, quiere conectar la pelota. Intentaba llegar Ricardo Durán, se le va escapando. Ahí saque de puerta que lo tiene que hacer Jair Pinto. Señoras y señores, estamos sobre el minuto. Llegamos al minuto 10 de la primera parte. 1-0 está ganando el conjunto de Valledupar del Norte. A Jair Pinto de Maicao aquí en la cancha. José Fernando Cuadrado con una temperatura, Isaac, altísima, Matador, y en este césped sintético se siente mucho más. A las 4:40 por Maravilla, 105.7, Alianza Fortaleza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Gente conectada con Full Deportes Caribe. Víctor Silva dice vamos Valledupar. Didier Ballesteros conectado también. Dubán Castellón, la gente hasta ahora pendiente de la información de Valledupar del Norte ante el equipo Jair Pinto de Maicao. A darle me gusta, compartir la transmisión para que llegue a diferentes hogares. Cuando hay falta en la mitad del terreno, cuando venía tratando de salir David Pérez a cobrar entonces sobre el círculo central, muy pegadito Pérez que la viene recibiendo. Comienza a distribuir la pelota en la parte de atrás. La toca para Simón Delgado. Verticaliza juego. Viene apareciendo Maldonado, mucho más arriba para que venga Morón. La va tocando para Frías, el autor del gol. Abre sobre la punta derecha, siempre apareciendo Guerra Andrés. Se le va perdiendo sobre la parte lateral porque pegaba en un contrario y ahí saca de costado. Estaremos a partir de las 4:40 de la tarde. Partido entre Alianza Fortaleza por la Liga Betplay. Así es, Matador, en Maravilla, 105.7. Bueno, qué golazo el de Frías, ¿eh? Matador, 5 minutos. La forma en que se voltea, empalma el remate con pierna derecha y pone a ganar a Valledupar del Norte. Con este resultado avanza a tercera fase el equipo de Valledupar y por supuesto lo vamos a tener en la tercera fase aquí en Full Deportes Caribe. Metiendo la pelota, viene quedando de nuevo Garcés Beltrán. Allí lo viene recibiendo Carcel, la mete mucho más arriba. Cristian Miranda adelanta juego, pega en contrario, saca de costado. Reposición de mano, corresponde a Valledupar del Norte, Isaac, que parcialmente se está clasificando a la siguiente instancia con este 1-0 con el gol de Frías. Claro que sí, empataron en Albania, en el departamento de La Guajira, 0-0 el fin de semana anterior. Hay que recordar que este equipo es de Maicao, Jair Pinto, sin embargo la cancha de Maicao no está aprobada por DiFútbol para esta segunda fase, por eso jugaron en Albania, allá empataron 0-0 y ahora está ganando aquí 1-0. El global está 1-0 a favor del equipo del Valle. Maldonado para Contreras, la tiene Contreras, metió la pelota arriba, el que la viene recibiendo de nuevo es Alvarado. La va a meter Alvarado, se va sobre la parte final y hay saque de portería, me parece a mí finalmente, Isaac. Saque de portería, va a levantar de 5:50, no sé si aprovechamos para algunos mensajitos. A través de Full Deportes Caribe, gracias por estar con nosotros. Dale compartir y dale me gusta. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. Va a levantar la pelota, ahí está la imagen del profe, que está seguramente muy tranquilo después de este 1-0, pero seguramente dando indicaciones importantes, porque el 1-0 es un marcador corto, Isaac. Así es, Matador, estamos... Ojo, Maldonado, Maldonado, balcón del área, se quita la marca, tiene que aparecer de nuevo, le va quitando la pelota, Altamar, mete el cambio de frente, se viene quedando de nuevo para que venga Delgado. El mío, entonces, bueno, perfecto. Matador Rati Torre, bueno, esto en vivo es una locura, yo, ataca Valledupar del Norte, ojo. Buen cambio de orientación de David Pérez, arranca con toda, viene llegando Contreras, propone el mano a mano, arranca Contreras, propone el mano a mano, se va a quitar la marca, se metió en el área, tocó la pelota para Fría, 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 pierna derecha, la tapa el cancerbero, señoras y señores, era el segundo cantado de Fría. Atento estuvo Jefferson Avendaño quedándose con la pelota, Isaac. Buena jugada, el pase hacia atrás, llega Frías. El remate que intercepta bien el portero de Jair Pinto, Jefferson Avendaño, elimina el peligro. Esta transmisión de Full Deportes Caribe llega a nombre de Tecla Steel Solutions, SAS, fabricación
detallamiento y montaje de estructuras de acero por Procesos BM, calle 28, número 795 en Valledupar, está Tecla Steel Solutions SAS. Tiro de esquina. Se va sobre el sector final, señoras y señores, hay tiro de esquina. El segundo del juego, todos para Valledupar del Norte. Se durmió Valledupar del Norte, le va a pegar de pierna derecha. Atento estaba, señoras y señores, se va perdiendo sobre la parte final. Bueno, era para Yair Pinto, matador. Así dos, es. Ambos para Yair Pinto, el cobro. Aquí vemos la reiteración, el centro con pierna derecha que termina por poco filtrándose y afortunadamente se va desviado a la última línea. Va Valledupar del Norte. Va Valledupar del Norte por intermedio de Fría, que es el jugador más importante que tiene en el frente de ataque. Se quiere quitar la marca. La va a recibir de nuevo Contreras. La tiene Contreras. Toca Alvarado. Maldonado. La mete de nuevo para que venga. Bastante larga esa pelota profunda. Y ahí saque de portería que corresponde a Yair Pinto. Isaac. Buena combinación de Maldonado, número 4, con Samuel Fríguez. Ahí no se entendían. En el último toque, en la puntada final, estamos sobre 17 minutos de la primera parte. Está ganando, clasificando además Valledupar del Norte en la cancha José Fernando Cuadrado. Va a meter el servicio de nuevo, viene quedando en la mitad del terreno. Golpe de cabeza, en la mitad del campo, siempre bien parado. El conjunto de Valledupar del Norte viene saliendo sobre la punta derecha. Andrés Guerra, va tocando para Frías. Abre de nuevo sobre la punta izquierda para que venga a recibirla. Otra vez Valledupar del Norte va a meter el cambio de orientación. La va buscando, le madrugó de pierna zurda. Le venía ganando la espalda, señoras y señores. Le ganó la espalda. Gana otra vez la pelota. Vega, de nuevo, rebota. Mira, quedando otra vez el rebote para que venga. Apareciendo en la mitad del terreno. El número 8 que se venía tratando de llegar. Maldonado. Viene distribuyendo para Vega. Allí la viene recibiendo Vega. La mete mucho más arriba. Adelante el juego. La toca para Contreras. Este para Fría. Cortando otra vez Yair Pinto. Señoras y señores, ya estamos sobre minuto 17 de la primera parte. Agradecimiento especial a todos los padres de Valledupar del Norte. Y en especial a Hugues Licores, patrocinador de esta transmisión. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios 301-760-6896. A meter el servicio de mano. Está marcando David Pérez, que es el capitán de campo. Se le va perdiendo otra vez el balón al equipo de Yair Pinto de Maicao. La viene matando Frías. Va saliendo de nuevo Camacho. La mete Camacho, sin ningún destinatario, a la mano del cancerbero. Rodrigo Ríos, que se queda con la pelota. Ya estamos sobre 16 minutos. Está ganando 18 minutos, perdón. Está ganando Valledupar del Norte. Un gol por cero lo hizo Frías. Así es, un buen remate de Frías sobre 5 minutos de la primera parte. Y bueno, el equipo de Valledupar está volando porque se come sus alitas aquí en la cancha de Las Flores. El equipo de Siempre en la Jugada está volando porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de Las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Aba. Las mejores alitas, Alitas House. Bueno, nos vamos a un tiro libre peligroso sobre la parte derecha, Isaac. Sí, señor Carlos Andrés. Se van a emborrachar con tanta fría. Sí, señor Frías, una de las figuras de este partido. Carlos Andrés, en sintonía, pregunta, somos Alianza FC, que si se cayó la transmisión, y le contestan que solo se le cayó a él. Hay que revisar esa conexión. Somos Alianza porque la transmisión está 1-1. Estamos en la cancha de Las Flores. Segunda fase, juego de vuelta. Está ganando y clasificando además Valledupar del Norte con un golazo de Frías, matador. Y le va a pegar de nuevo Frías, el número 11, sube todo el juego aéreo, puede ser importante. Ya está toda la gente metida en el área, muy cerca al balcón, precisamente la parte ofensiva. Se mueve la parajita, metió el centro arriba, a ver quién aparece con golpe de cabeza. Se lo acaba de perder este muchacho, el número 28 en su espalda, señoras y señores. Se lo acaba de perder Morón, se va sobre el sector final y el saque de portería. Bueno, y todos los padres de los niños se van ahora a Hugues Licores a celebrar con buenas frías, matador. Vamos a ver esa reiteración de esa última jugada. El centro desde el sector derecho
dos hombres en barrera, alcanza a tocar esa pelota el 28 del equipo de Valledupar del Norte, Juan Porrón, pero se va desviado sobre la última línea. Sigue esto 1-0, Matador Rantis Torres en el relato. Viene quedando otro pase el Perico para Ríos, saliendo para Delgado, está esperando Delgado. Tres cuartos de cancha, comienza a mover el balón, la mete arriba. Lo va sobrando el equipo de Jair Pinto, se viene quedando con el Perico Alvarado. La va tomando Alvarado, intenta meterse sobre la punta derecha, pecado en contrario y servicio de costado. Lo tiene que hacer el equipo de Valledupar del Norte, que está ganando un gol por cero. Va a meterla de nuevo Andrés Guerra. Nos tomamos la pastilla para la memoria. Luis el Mono Camargo en la producción general de Full Deportes Caribe. Cristian Nieves en la producción, Víctor Cobo, el relato del Matador Rantis Torres y los comentarios de este servidor Isaac León Durán Jr. Como siempre, con todo el gusto, con todo el cariño, estamos a través de Full Deportes Caribe, estaremos a partir de las 4:40 de la tarde por Maravilla Estéreo 105.7 y Full Deportes Caribe para todo el departamento, Colombia y el mundo. Donny en sintonía, Carlos Andrés, Denilson Pérez, Carlos en sintonía de Full Deportes Caribe, Eriana Pérez. La gente conectada, somos Alianza FC, que también van a estar desde las 4:40 pegados a Maravilla 105.7. Tendremos Alianza ante Fortaleza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Va a levantar la pelota, lo tiene que hacer Ríos. Saca de portería, toca en corto. La viene buscando David Pérez. Es el capitán de campo el que la viene recibiendo. La va a meter arriba. La va metiendo arriba, ganando la espalda. Bien paradito, venía saliendo Cristian Camacho. La mete sobre el sector medular. Tiene que recuperar la pelota otra vez. Sobre la mitad del campo. Miranda. La va sacando Miranda ahora. Viene apareciendo sobre el tres cuartos de cancha. La va buscando bien, propone el mano a mano, parte izquierda, con mucha calidad, con técnica y mucha experiencia mostrada por este número 10. Importante también en parte del equipo de Jair Pinto, Sebastián Altamar. La busca Altamar, la pisa Altamar, tiene que tocar en corto, recibe la falta y hay tiro libre. Muy peligroso que corresponde al equipo de Maicao. Peligrosísimo para Jair Pinto con la pelota, el número 19, Faiber Gaviria. Matadores, hay que estar muy atentos aquí, vamos a ver. ¿Cuántos hombres coloca en barrera para este tiro cruzado el portero Rodrigo Ríos de Valledupar del Norte? Ya le va a pegar entonces. Es un tiro libre muy peligroso. Dos hombres en el muro humano. Está esperando el juego aéreo también. Estamos sobre minuto 23 de la parte inicial. 1-0. Está ganando Valledupar del Norte. Aquí en la cancha José Fernando Cuadrado. Le va a pegar el número 10. Otra vez Sebastián Altamar. Dos hombres en barrera, Matador, peligrosísimo. Atento Río, indica el árbitro, mete el servicio arriba. ¡Oh! La saca arriba, puñetazo, señoras y señores. Se va sobre la parte final. Y hay tiro de esquina que favorece al equipo de Maicao. Alcanza a puñetear. Puñetea Ríos, el tercero del juego. Todos para Jair Pinto, que sigue atacando en busca del empate. Va a tocar en corto, la recibe alta. Altamar va tocando de nuevo, recibe la pelota, intenta meterle el centro, la saca. La va sacando y prende la moto y la toca para Frías. Y la viene a recibir Frías. La va sacando, sin embargo, otra vez José Ávila, mitad del campo. Tiene que reaccionar el equipo de Valledupar del Norte, que ha perdido la pelota. Había posición adelantada, ya decretada por la línea 2. Y hay tiro libre que favorece al equipo de Jair Pinto, señoras y señores. Ya estamos sobre minuto 24. Hay tiempo de hidratación. Aprovechamos Víctor Cobo Junior. Muy bien, Matador. 1-0 el compromiso. Tanto extraordinario de Valledupar del Norte. Apareció la figura del número 11, Samuel Frías, el hombre más en punta del profesor, del equipo del profesor Pablo Zuleta, para poner el 1-0. Un gol que por ahora le está dando la clasificación al equipo vallenato a la siguiente instancia. Y la imagen hidratándose de Frías, quien va a recibir la indicación del profesor Pablo Zuleta. Dos históricos del fútbol cesarense allí al frente de Valledupar del Norte. El plantel que dirige ese que está impartiendo instrucciones allí, Pablo Zuleta, de la mano de su asistente, otro histórico del fútbol cesarense. Nos referimos
a Carlos Araujo. 1-0, golazo de Frías. Nada pudo hacer el guardameta Jefferson Avendaño. Y el partido intentó equilibrar un tanto las cargas, el equipo de Maicao. Pero cuando intenta hacerle daño, cuando se lo propone, Valledupar del Norte es superior a su visita el día de hoy en esta fantástica cancha sobre el barrio Las Flores en Valledupar y San León Durán. Así es, Víctor, estamos en tiempo de hidratación acá en la cancha José Fernando Cuadrado. Lo han dispuesto así el cuerpo arbitral encabezado por Cristian Martínez, el asistente 1 que es Mauricio Villero, Ilan Gutiérrez, el asistente 2 y Jairman Morales, que es el cuarto árbitro. Siempre estamos a nombre de Hugues Licores. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de siempre en la jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Aba. Las mejores alitas, Alitas House. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el Estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Bueno, termina el tiempo de hidratación, vuelven los jueces, los jugadores, ya está la gente de Maicao, de Yair Pinto, están también los de Valledupar del Norte y regresa al relato aquí en Full Deportes Caribe el matador Rantis Torres. Así es, con todo el cariño y con todo el gusto, como siempre, va a levantar la pelota sobre la mitad del terreno, está el equipo de Yair Pinto, va levantando arriba. Elmer Garcés la mete con profundidad para que venga a presionar Ríos. Ojo, muchacho, la va buscando de nuevo. Se puede equivocar, la tiene que sacar Vega. Primero infracción en ataque. Marca el central del compromiso y hay tiro libre en consecuencia que corresponde al equipo de Valledupar del Norte. Vemos la reiteración. Llegaba este número 9 de Yair Pinto, Cristian Bedoya. Viene en la marca acá en esta pelota quieta el equipo de Yair Pinto de Valledupar del Norte, mejor, que está ganando 1-0, matador. Se viene Yair Pinto, espera bien Valledupar del Norte, intenta en el contragolpe. Sobre minuto 28, está ganando. Va pegando en contrario, se va sobre la parte final, hay tiro de esquina. Había posición adelantada yo. Bueno, échelo para atrás, fuera de lugar, mi estimado Mono. El Mono que está aquí en la producción general de Full Deportes Caribe. Van 3 tiros de esquina, nada más, todos a favor de Yair Pinto. Se reanuda el juego. Va a levantar la pelota, queda en la mitad del terreno. Golpe de cabeza, venía sobrando sobre ese sector el número 23, Andrés Guerra. Parte lateral, servicio de mano, lo tiene que hacer otra vez el equipo de Maicao. Yair Pinto, golpe de cabeza, venía llegando el Tamar. Guerra, la va buscando Fría, la va metiendo Fría. El zurdo, se quita la marca, mete arriba. El que la viene recibiendo de nuevo por la punta derecha, primero con falta a favor del equipo de Yair Pinto, señoras y señores. Importante también Nicolás Alvarado en el frente de ataque. El equipo visitante es dirigido por el profe Yair Pinto, precisamente. Tiene 4 hombres en el fondo, un poco más adelantado como cabeza de área, Leider Cuadrado. 4 más después, que son Gaviria, Altamar, Miranda y Salas. Y adelante como único hombre en punta, el 9, Cristian Bedoya, matador. Gracias, Isaac. Señoras y señores, le llevamos con todo el cariño y con todo el gusto, como siempre, todos los eventos deportivos de nuestro departamento, de Colombia y el mundo. El martes, partido de la Selección Colombia frente a Argentina en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Así es, 3:30 de la tarde. Ayer tuvimos aquí actividad de la primera C, ganó equipo azul 4-0 a Real San Juan. Ayer también JM le ganó 4-0
al equipo del Copey y hoy le metió 10 Atletas del Mañana a los Vampiros que salieron a ver el sol, Matador, y le fue mal. Nada más, 10 saliendo Vega, recupera la pelota en la mitad del campo. La viene buscando Cristian, la va metiendo arriba Miranda. Queda otra vez para Altamar, cabe de frente sobre la parte derecha, puede ser importante. Arranca este número 14, Sala, tiró, atento Ríos. Atento Ríos, se queda con la pelota arrastrándose en la portería sur. Linda llegada por el sector derecho, Sala se la pone en la pierna zurda, hace la diagonal hacia adentro, el remate y bien la reacción del portero Rodrigo Ríos. La va mandando arriba Ríos. Tres cuartos de cancha, tiene que ganar Guerra, la busca Fría, toca de primera intención jugando en corto. Intentaba meter la pelota este número 27 en su espalda, Ricardo Durán. Arranca, se está quedando Valledupar del Norte, la viene buscando Jair Pinto, se quita la marca de pierna derecha. Por poco el equipo visitante, señoras y señores. Se acaba de salvar Valledupar del Norte, Isaac. Por poco el empate. Tremenda jugada, se vino con todo Jair Pinto, Omar Salas. Aquí vemos la reiteración, el remate con pierna zurda. Se va desviado a la última línea. Se salvó otra vez Valledupar del Norte, que se cayó después del gol, Matador. Y se ha venido con todo el visitante. Sigue cargando Jair Pinto. Va Cristian Miranda, la tiene que sacar Vega Bedoya. La va buscando Martínez Ríos. La va sacando Ríos. Creo que se está tomando su tiempo también Jair Pinto, ¿no? Es el momento del equipo de Maicao. Tiene que atacar con todo. Jair Pinto se está quedando por fuera. Valledupar del Norte espera muy cerca la portería de Ríos. ¡Ojo! Va Contreras. Va Contreras. Está esperando de nuevo Vega. A ver si mete el centro. Puede ser peligroso. Va tocando en corto para que venga Fría. A ver si le prende mecha. De pierna derecha. Señoras y señores, el hombre la tiene clara. Frías de nuevo, el que es caballero, repite sobre 31 minutos. Le pone un efecto extraño, tiene un veneno esa pelota. Y es el segundo de Valledupar del Norte aquí en la cancha José Fernando Cuadrado. 2-0 está la historia. Vemos la reiteración, el pase hacia Frías de Manuel Vega. Otra vez ese remate con pierna derecha, qué sabroso le pega. La bola va con un efecto y se va al fondo de la red, Víctor. A los 6 y a los 32, Frías tiene ganando a Valledupar del Norte. Aquí se combinaron dos cosas para esta anotación de Valledupar del Norte. Uno, la extraordinaria pegada que tiene el delantero Samuel Frías. Y otra, un error del guardameta Jefferson Avendaño. El primero, nada que hacer. En el segundo, complicidad para el cancerbero de Maicao. 2-0. Y esto parece ser determinante, un paso gigantesco, fantástico, da Valledupar del Norte rumbo a la tercera fase. Matador Ranti Torres. Karen Benítez dice, vamos muchachos, Giovanni Carreño, ¿cómo va la serie? Pues ahora va 2-0, está ganando el equipo de Valledupar del Norte, los Trenes del Balón, también en sintonía desde Bosconia. Un abrazo para ellos, Carlos Andrés, la gente conectada con Full Deporte Caribe. Está ganando Valledupar del Norte y se está metiendo, asegurando un tiquete a la tercera fase del Sub-17B, Matador. La va buscando Maldonado, gracias por estar con nosotros, somos Full Deportes Caribe. La va buscando Frías, enganchó Frías, lo va sacando de nuevo. Se le fue el pie de apoyo. Viene quedando el esférico de nuevo para que venga a meter la pelota sobre la parte de tres cuartos de cancha. Arriba el golpe de cabeza de Miranda. Allí la viene recibiendo Altamar, primero ganando en las alturas. Se impera ahí Juan Morón. La va metiendo arriba, buscando Bedoya, Martínez. La va buscando Martínez, viene apareciendo Ríos, se queda con la pelota Isaac. Vamos a ver la repetición de este segundo gol, el pase hacia atrás, llega Frías, pierna derecha, impacta la pelota de un bote y hay error, sí señor, del portero del equipo visitante Jefferson Avendaño. Está ganando 2-0 Valledupar del Norte, el global está 2-0, en 35 minutos relata el Matador. Va Oscar Sala Martínez que viene guapeando, trabando con toda, metiendo el tráiler. La va sacando de nuevo sobre esa parte Camacho. Isaac lateral, corresponde al equipo de Valledupar del Norte, 2-0. Ya estamos, Isaac León Durán Jr. sobre 35 minutos. En el mejor momento de Jair Pinto, cuando parecía que estaba contra las cuerdas el equipo del profe Pablo Zuleta, llegó este golazo de Frías, el latigazo con pierna derecha, la complicidad del portero Avendaño y 2-0. Se resolvió fácil. Cuando está más oscuro es porque va a amanecer, Matador, dice la canción del grupo Nietzsche. Va Frías de nuevo, Frías, el encargado de tocar la pelota, la tiene de nuevo Valledupar del Norte, pierna derecha, se va de piada, intentaba
el número 22 en su espalda, señoras y señores, Nicolás Alvarado. De nuevo la reiteración, Frías, para el número 22 del equipo del profe Pablo Zuleta Alvarado, que manda este remate que se va a la última línea. 2-0 gana Valledupar del Norte, y después del segundo toma la posesión de la pelota. Las riendas del partido está ganando Valledupar del Norte. Estamos a nombre, los invitamos para las 4:40 para que vean, escuchen mejor, por maravilla, Alianza Fortaleza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Estamos a través de Full Deportes Caribe, mucha gente conectada. Marta Zuleta, enviándole cariño al número 17, Giovanni Carreño, apoyando a todos los clubes del Cesar en el torneo nacional. Elkin José Suárez Ramírez presente, el equipo de Valledupar del Norte. Así es, está ganando 2-0 y está asegurando tiquete a la tercera fase del torneo nacional sub-17, de un equipo de Bogotá, me dijo el profe Pablo Zuleta ahí en el previo, Matador. Así es, y que tiene sede propia el equipo de Bogotá, o sea que hay en equipos muy estructurados en el torneo también de la B nacional. Así es, de la sub-17, que es este equipo, este torneo de la DiFútbol que estamos viendo, Matador, buscando un cupo para sub-17A la próxima temporada. La va matando, viene quedando el balón para Bendaño. Se va quedando con el esférico Jefferson. La sub-17A, donde está Alianza FC, donde está Alianza Vallenata. Academia. Real San Martín, están en la sub-17A. Para acá quiere llegar el equipo del profe Pablo Zuleta. Y va a llegar con el favor de Dios. Cuando se trabaja de la mejor manera, siempre se alcanzan los objetivos. Viene quedando el esférico para Manuel Vega. La va recibiendo este número 17, verticalizando juego. Contreras. A proponiendo el mano a mano, arranca Contreras en velocidad, tiene que cerrar con toda. Cristian Camacho la manda sobre la parte lateral y reposición de costado, que corresponde a Valledupar del Norte, que está ganando 2-0. Sí, después del partido de Alianza Fortaleza nos vamos a celebrar. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. ¿Qué minuto vamos nosotros, Isaac, esta categoría? Esta categoría son 45 ya, la sub-17, ¿cierto? Y tocó, diremos, hasta el minuto 45. Bueno, de todas maneras, estaremos corroborando con el cuarto. Cuando lo viene sacando bien Contreras, abre sobre la punta derecha, siempre recibiendo el zurdo, tocando de primera intención. Y apareciendo, sin embargo, Morón. Maldonado, círculo central, está esperando sobre la parte izquierda. Vega prefiere y toca la pelota para Frías. La va sosteniendo Frías, va arranca Frías. Le va a prender mecha de pierna derecha, le quedó a Contreras. La tiene que sacar de nuevo Beltrán. La saca Beltrán como sabe con la pelota, ¿no? Qué jugada de Frías, al final Beltrán evita el tercero del equipo de Valledupar. Tecla Steel Solutions SAS. Fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por procesos BM. Calle 28, número 795 en Valledupar. Tecla Steel Solutions, 322-626-5355. El contacto de Tecla Steel Solutions SAS. Algunos jugadores de Yair Pinto acusan quizás un calor terrible, ¿no? Sí, desgaste físico. Y también algunos están cambiando los botines. Es que la temperatura también quema. Así es, mientras tanto, Valledupar del Norte sigue volando, porque se come sus alitas House. El equipo de Siempre en la Jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Aba. Las mejores alitas, alitas House. Aprovechan para hidratarse aquí los muchachos de ambos equipos. Se va a reanudar esto, estamos ya en 40 minutos
Así que nos quedan 5 de esta primera mitad, Matador, más lo que adicione el cuerpo arbitral encabezado por Cristian Martínez, asistente 1 Mauricio Villero, el 2 Ilan Gutiérrez y Jaymar Morales. Así es, cuando viene saliendo desde el fondo, señoras y señores, punta izquierda, siempre apareciendo sobre esa parte Beltrán. La va recibiendo Altamar. Primero jugando para Beltrán, se metió en el área. Ojo muchachos, se viene a quitar la marca. Si quiere quitar la marca, tiene que marcar sobre la parte derecha, siempre apareciendo sobre ese sector. Delgado, de pierna derecha, atento Ríos, para que salga en la foto de los cuadernos, como dicen por ahí, Isaac. Atento estaba Ríos. Linda jugada, pierna derecha. La gente de Yair Pinto, el remate y Ríos que reacciona. Rodrigo para evacuar el peligro. Buena tajada del portero de Valledupar del Norte. Se iba escapando Bladado. Marca la infracción en el centro del compromiso. Hay tiro libre sobre 3/4 de cancha. Corresponde al equipo de Valledupar del Norte, que está ganando 2-0. Anotaciones de Frías y goles son amores, Isaac. Sí, ya llevamos 2 Frías, Matador. Y eso que todavía no llegamos a Hugues. A Hugues Licores después del partido. Nosotros vamos a llegar entonadito al estadio, yo. Sí, no, y de ahí del partido ya Víctor Cobo nos tiene una mesa reservada en Hugues Licores. Somos Alianza FC, dice saludos a nuestros amigos de Full Deportes Caribe. Desde el grupo futbolero de Valledupar somos Alianza. Estamos presentes en este partido apoyando a nuestros muchachos de Valledupar del Norte. Como siempre, aquí estamos respaldando a nuestra juventud y a todo el deporte de Valledupar. No se olviden, los esperamos más tarde en el Armando Maestre. Alianza, Fortaleza, vamos con todo, así es. Muchas gracias a Somos Alianza, Valledupar FC. Nosotros también estamos con el equipo de Valledupar, con Alianza. Hoy frente a Fortaleza, con el relato del Matador Rantis Torres. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la jugada. Se venía respaldando Martínez, sin embargo la viene sacando el sector medular del conjunto del Valledupar del Norte. Se puede equivocar, la saca sin embargo otra vez Cristian Camacho, la va mandando para Beltrán, la tiene que matar Beltrán, la va verticalizando, juega y propone el mano a mano, se va quitando la marca, arranca este importante número 19. Ojo muchachos, se metió en el área, va a meter el centro de pierna derecha, atento Vega, ahogando el grito de gol cuando se venía metiendo este número 19. ¡Qué jugador Gaviria! Por poco el descuento del conjunto de Maicao. Doble regate en plena área del portero Río Gaviria. El pase hacia atrás buscando a Altamar, que venía cayendo, y reacciona primero el central de Valledupar del Norte. Primero con falta, venía llegando ahí, falta que corresponde. Nicolás Alvarado se vino con todo sobre el central José Ávila. Y bien marcadita la infracción que corresponde al conjunto de Maicao. Señoras y señores, somos Full Deportes Caribe. Y tiro libre en consecuencia que corresponde al equipo de Jair Pinto. Le va a pegar la parte defensiva. El número 3 en su espalda, Garcés. Le va a pegar Garcés. Sube toda la fuerza aérea. Por lo menos está Bedoy en el área. Abre sobre la punta derecha. Se va deportando sobre la parte final. Y hay saque de 5:50. Así es, estamos viviendo sobre 44 minutos, ya vamos a estar pendientes cuánto van a adicionar en este partido aquí con el equipo arbitral. Se está consumiendo la primera mitad. Está ganando Valledupar del Norte 2-0 y el global está 2-0, Matador. Así que por ahora avanza tercera fase Valledupar del Norte. Vamos muchachos a meterle alma, vida y corazón. Una temperatura bastante alta, altísima. ¿Como en cuánto estará la temperatura en el césped, no? No, debe ser peor. Acuérdense que esto es césped sintético, Matador. La temperatura es mucho más alta ahí. Se va a reanudar, no sé si de banda o de esquina. Me parece que es tiro de esquina. Así es, Víctor, tiro de esquina. El quinto del juego, el primero que va a levantar Valledupar del Norte. Va a cobrar el equipo del norte de la ciudad de Valledupar. Puede ser importante, señoras y señores. Comienza a sonar la bocina de alerta. Va a meter el centro arriba, a ver quién aparece. La saca Avendaño. La va sacando Avendaño, complementa Beltrán. La va metiendo Altamar arriba, el que la viene buscando. Lo va sobrando de nuevo
era Andrés Guerra, queda el esférico para Bedoya, aguanta el zurdo Bedoya, se quiere quitar la marca, Di va haciendo un drible importante, mete arriba, se viene quedando corto, Vega que la viene interceptando, la mete mucho más adelantada para que venga Fría, atraviesa la mitad del terreno, Fría en cara, Fría mitad del campo, a ver quién aparece, metió el servicio arriba, la va metiendo bien, tiene que llegar sobre esa parte, Durán la mete, Durán golpe de cabeza, le viene quedando Alvarado, a ver quién aparece, bueno, faltó un poquito de convicción ahí. Así es, matador. ¡Ojo! ¡Gol! De Valledupar del Norte, otra vez Fría, señoras y señores. Y comienza a enfriar al equipo de Yair Pinto. Un remate de pierna derecha arriba. Quizás también con un poquito de complicidad del portero. Lo cierto es que ya Valledupar del Norte en este pedazo de tierra llamado José Fernando Cuadrado está ganando 3-0 Isaac. Lo sorprendió otra vez. Es que tiene un cañón en la pierna este Frías. El remate, vemos la reiteración. Queda una pelota botando ahí sobre la media luna y aparece Frías con pierna derecha. Arriba alcanza a tocar con la mano izquierda Víctor Cobo, el portero Avendaño. Y 3-0 está ganando Valledupar del Norte. Cuando el central del compromiso levanta el brazo señalando punto medio diciendo que la primera parte ya terminó. Nos vamos al descanso de mi parte, señores, a tomar agua, a hidratarnos. Nos quedamos con los comentarios de Víctor Cobo Jr. e Isaac León Durán. Esto es Full Deportes Caribe. Así es, Víctor. Perfecto, matador. Espléndido, como de costumbre, el relato, la narración, la descripción que usted hace de este compromiso que resolvió ese que va allí. Que recibe el abrazo de Pablo Zuleta y de Carlos Araujo, de las glorias del fútbol profesional colombiano. Dos cesarenses que le dan consejos a este muchacho que se pierde de vista, ese número 11. Tres goles, tres pegadas de afuera para definir la serie. No creemos que pueda regresar Yair Pinto después de tres mazazos de ese jugador. Hay que anotarlo, ese Frías, el número 11, el hombre más el punta, Samuel Frías, que puso la serie en el congelador, 3-0, tres golazos, uno complicidad de Avendaño, pero otros dos, nada que hacer, Isaac León Durán Jr. Así es, Víctor, qué partido, ¿eh? Por momentos ha tenido la posesión de la pelota Yair Pinto, sin embargo, en los momentos más críticos, cuando está más cerca el visitante, después de una buena actuación de Rodrigo Ríos, llega el tercero para el equipo de Valledupar, Valledupar del Norte, que está ganando con tres goles de Frías. Minuto 6, minuto 32 y ya 45+1. Terminando la primera parte, Mono Camargo, vamos a ver si podemos reiterar cada uno de los goles, Víctor, del equipo de Valledupar sobre el minuto 6. Aquí está el primero. Esta jugada, el pase de Maldonado, Frías que la para con izquierda y el remate con pierna derecha arriba. Un golazo de Frías, el primero, Víctor. Ese es para Puxas, golazo de Frías para abrir la serie muy tempranito, el minuto 5. El segundo tanto, otra vez ganan en la mitad, vuelve a pegarla de afuera y aquí si hay complicidad se lo comió todo a Avendaño en esta segunda anotación que vemos en la señal de Full Deportes Caribe. Y el tercero, un rebote al minuto 45 para decirle a los maicaeros que ya no tienen nada que buscar en Valledupar. Ese zapatazo donde con mano cambiada el guardameta Avendaño quiso, intentó al menos despejar, pero nada que hacer. Virtud para el que le pega. 3-0 y esto está liquidado, Isaac León Durán. Así es, Víctor. Está en tercera fase ya. 3-0 está el global. Hay que recordar que empataron en Albania el fin de semana pasado. Este Yair Pinto es un equipo de Maicao, sin embargo, jugó ese partido en Albania, ya que la cancha de Maicao parece que está suspendida por DiFútbol para este tipo de compromisos. Fueron a Albania, ya empató 0-0 el equipo de Pablo Zuleta, del profe Araujo, y hoy, bueno, le pagaron con la misma moneda porque ya lo pusieron a jugar a la 1:00 p.m. Aquí se les devolvió la atención en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio La Flor y ya está ganando 3-0. Hacemos una pausa aquí en Full Deportes Caribe y ya regresamos con la segunda mitad. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Papayón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 p.m. con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en
en la jugada. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de siempre en la jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la jugada. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de siempre en la jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House.
Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de Siempre en la Jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Estamos en el regreso para esta segunda mitad. Estamos en Full Deportes Caribe, el Mono Luis Camargo en la producción, Víctor Cobo en la dirección, y estamos con Tecla Steel Solutions SAS, fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por procesos BM, calle 28, número 795 en Valledupar. Contactos al 322-626-5355. Tecla Steel Solutions SAS. Estamos también en esta información gracias a Lujos La Paisa, accesorios para carros, luces de carros, camión, moto, todo, tu mejor opción en luces LED para tu vehículo. Lujos La Paisa, Colombia, acá en la ciudad de Valledupar. Bueno, hay varias sustituciones. Vamos primero en el equipo de Valledupar del Norte. Abandonó el 27, Ricardo Durán. Ingresa Jorge Aroca. En el otro equipo hay varias sustituciones, ya vamos a ir reseñándolas. Abandona el número 9, Cristian Bedoya. Ingresa el número 24, que es Liguar Martínez. Liguar Martínez es el número 24. El 22 por el 11, abandona el número 22, que es José Ávila. Ingresa con el número 11, Osman Bernal con el número 11. Se va Jefferson Avendaño. Ingresa David Moreno con el número 1. Y me falta uno, Víctor Cobo. Abandona el número 5. No. Se va al 22. Bueno, pero ese.
Sí, falta uno de los que sale. El 1, el 22, el 9. El 12 es Cristian Miranda. Pero tenemos que ingresar un Víctor, el 1, el 11 y el 24. Nos falta uno. El 5 es Michael Mendoza. Ese es el último cambio. Michael Mendoza. Esto aquí es a mano, Matador. Esto no es como allá en el estadio. Todos nos los pasan digital. Aquí es con manivela. Bueno, va a comenzar la segunda parte. Presentamos al Matador para el relato en el segundo tiempo aquí en Full Deportes Caribe. Rantis Torres, siempre en la jugada. No me busquen otra parte, señoras y señores. Estamos a través de Full Deportes Caribe. El pito que suena en la pelota que rueda para el segundo tiempo. Encajonando la Ríos, enseguida respondiendo Ríos. Se va quedando con el balón, la va sacando para el capitán de campo, David Pérez. Viene saliendo desde el área, apareciendo la silueta de Pérez, tocando para Maldonado. La mete mucho más arriba, o retrasando mejor para Vega. Martínez, la va sacando Martínez arriba, atravesando al mitad del terreno con golpe de cabeza. La venía buscando, apareciendo Michael Mendoza. Tres cuartos de cancha, la toca para Altamar, el capitán de campo, se quiere quitar la marca. Abriendo sobre la punta izquierda, donde viene saliendo sobre esa parte Beltrán. La va a meter Beltrán, se le va escapando sobre la parte lateral. Hay saque de costado que corresponde al conjunto de Maicao, que está perdiendo 3-0. Un saludo para el papá de Javito, Román Trillos. Está viendo el partido en la mina desde la Loma Cesar, y el hermano de Jairo Urbina en la ciudad de Barranquilla, conectados en sintonía de Full Deportes Caribe. Y un saludo enorme, un abrazo cordial para Salvador, Palacios Dita, el profesor, a él con nosotros ahí. Está pendiente a todas las transmisiones de Full Deportes Caribe. Gracias, profe Salvador Palacios Dita. Viene buscando, primero marcaba la infracción en el central. Matador. El tiro libre en consecuencia que corresponde a Valledupar del Norte. Bueno, está vomitando un muchacho, ¿no? Sí, sí, hay un problema físico ahí. Vamos a tratar de mostrar otra toma. Mientras se repone el muchacho, mi estimado Mono Camargo, el productor. Vamos a hacer una pausa aquí en Full Deportes Caribe. Están atendiendo uno de los muchachos de Valledupar del Norte. Ya regresamos. Estos son los anunciantes, pero antes le digo que en Lujo La Paisa, accesorios para carros, luces LED, carro, camión y moto. Tu mejor opción en luces LED para tu vehículo está en Lujo La Paisa, 304-529-0848. Pausa y regresamos. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Papayón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Bueno, sale con un problema físico Juan Maldonado, el número 4 es retirado por el cuerpo técnico de Valledupar del Norte. Ingresa con el número 13 Ricardo Romero, la sustitución en el equipo del profe Pablo Zuleta. Ricardo, el apellido, Isaac, el apellido Ricardo, ¿qué? Romero, número 13. Ricardo Romero, ingresados entonces. Sale el número 4 Maldonado, ya estamos sobre el minuto 3 de la parte complementaria. Está ganando 3-0 Valledupar del Norte. Aquí en la cancha José Fernando Cuadrado a meter el servicio. Ahí saque lateral, lo tiene que hacer Valledupar del Norte sobre la parte derecha. La va metiendo arriba, a ver, con golpe de cabeza la tiene que sacar la parte defensiva. La va matando bien, la viene buscando Aroca. Jorge, la recibe 9 Aroca, arranca con toda, la tiene Frías, la tiene fría, va a tocar para Alvarado, da la vuelta, gira sobre su propio eje, viene saliendo para Vega. La va buscando Vega, propone el mano a mano, tocó la pelota, Vega, fría, otra vez apareciendo, a ver si le prende mecha, pierna derecha, enganchó, de pierna zurda, se va sobre el sector final, no señor, realmente llega el cancerbero y se queda con el balón. Bonita jugada en el área, Frías, que al final logra sacar un remate mordido con pierna zurda, que da en uno de los centrales de Jair Pinto y termina controlando bien el portero, recién ingresado además
David Moreno se queda con la pelota. Estamos ya en 4 minutos de la segunda parte. Valledupar del Norte 3, Yair Pinto 0. El hombre, Cristian, el hombre va cambiando de piso cada día. Yo hoy vino con unos pisos azules. ¡Ojo, Basala! ¡Gol de Pinto! ¡Gol de Yair Pinto! Pierna zurda, nada que hacer para el portero Ríos. Sobre 5 minutos, señoras y señores, de la parte complementaria. Ahora el marcador aquí en la cancha, José Fernando Cuadrado, está 3-1. Sí, es gol para Omar Salas, este número 14. Omar Salas, en 5 minutos de la segunda mitad. Vamos a tratar de tener la reiteración aquí para ver la anotación del equipo de Yair Pinto. Aquí la vemos, una pelota que recupera Salas en la mitad de la cancha, se roba la pelota, le saca la cartera a los muchachos de Valledupar del Norte y de pierna zurda define para el 1-3 acá en la cancha de Las Flores. Va a meter la pelota, lo tiene que hacer el equipo de Valledupar del Norte, tocando en corto. Se puede quedar físicamente, viene tocando mucho más atrás para Martínez. La va a sacar David Pérez, perdón, era Pérez. Ahora sí viene saliendo sobre la parte derecha, seguramente Guerra. El pase era del jugador Delgado. La va tomando Delgado. Presiona con todo el equipo de Yair Pinto. Se va quitando la pelota, la marca Delgado. La tiene Fría, va a meter el servicio Fría de pierna derecha. A ver quién aparece con golpe de cabeza. Lo venía sobrando, queda el balón para Contreras. La va buscando Contreras, amaga la de derecha, sale a la izquierda. Va a meter el servicio, se quiere quitar la marca. Lo viene referenciándolo bien Cristian Camacho. Y sale bien con la pelota el equipo de Yair Pinto. Así es, estamos a nombre de Hugues Licores en esta información de Full Deportes Caribe, el torneo Sub-17B. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios 301-760-6896. Yo no duro ni 2 minutos quizás en ese terreno de juego yo. Aquí pega el vapor con la brisita, está pegando un vapor tremendo también afuera. Es que esta hora es muy traumática, Matador. Arrancamos a la 1 de la tarde en punto este partido y el calor es insoportable aquí en las tribunas. Yo no me quiero imaginar dentro el esfuerzo que hacen estos muchachos de ambos equipos aquí en la cancha José Fernando Cuadrado de Las Flores. Viene saliendo otra vez con el balón, la tiene que buscar Yair Pinto sobre el círculo central, va a cobrar el tiro libre, le va a pegar Cuadrado. La va dejando, sin embargo, tiene que aparecer sobre ese sector Elmer Garcés. A las 4:40 tendremos Alianza ante Fortaleza en Maravilla 105.7. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Va metiendo bien el cuerpo, primero con infracción, señoras y señores. El jugador más importante de la parte complementaria para Yair Pinto es el número 14 en su espalda, Oscar Salas. El número 14 y infracción, tiro libre que favorece el equipo de Yair Pinto Izad. Lujo La Paisa, accesorios para carros, luces LED, carro, camión y moto. Tu mejor opción en luces LED para tu vehículo está en Lujo La Paisa, 304-528-0848, Lujo La Paisa. Le va a pegar el tiro libre, se viene Yair Pinto, número 10 en su espalda, le va a pegar sobre esa parte, señoras y señores, Sebastián Altamar. Dos hombres en el muro humano, Izad. Así es, Altamar frente a la pelota, Tecla Steel Solution, Izad. Le va a pegar Altamar, metió el servicio arriba con golpe de cabeza. En el travesaño, señoras y señores. Se está quedando el equipo de Valledupar del Norte. Por poco el segundo y si se metía este, Izad se ponía tiro. Así es, este tiro libre a nombre de Tecla Steel Solution, Izad. Fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por procesos BM, calle 28, número 795 en Valledupar, 322-626-5355, Tecla Steel Solutions SAS. Gracias, mono, señoras y señores, estamos a punto, caramelo, yo. Bien por ese sonidazo, por esta transmisión, a todo el equipo de producción, a Luis Camargo, a Cristian Nieve y nuestro gran compañero comentarista Víctor Cobo Jr. al lado de Isaac León Durán, este relator y amigo de ustedes. Rantis Torres para llevarle todos los partidos del torneo nacional
sub-17, sub-15, torneo de la primera 6, por supuesto, la liga y el torneo Big Play. Bueno, arrancó este Sebastián Altamar, el número 10 de Yair Pinto, echándose el equipo al hombro. Es el hombre que intenta mover los hilos en la mitad de la cancha para ir aproximando a este equipo de Yair, que ya descontó y quiere el segundo matador. Golpe de cabeza, queda muy cerca al área, la tiene que sacar sobre esa parte, señoras y señores. Vega la va metiendo arriba para que aparezca Contreras, se le va desbordando el balón. Hay saque lateral, señoras y señores, lo tiene que hacer el equipo de Yair Pinto, que está 3-1 cayendo aquí en condición de visitante en el estadio o en la cancha mejor, José Fernando Cuadrado. Así es, Hugues Licores para buscar algo, para aplacar este calor. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de Valledupar está volando porque se comió sus alitas House. El equipo de siempre en la jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Gracias, esa va metiendo el pelotazo largo y profundo con golpe de cabeza. La tiene que devolver de nuevo Delgado. Queda para que venga Salas, probando de media distancia. Balcón del área, el que la viene recibiendo. La va sacando este número 3, importante, Ricardo Romero. Abre sobre la punta derecha. Va tocando mucho más arriba para que venga Nicolás Alvarado. Primero con falta, señoras y señores. Hay tiro libre cuando venía saliendo proyectado como una instalación. Nicolás Alvarado ya le va a pegar Frías al tiro libre que corresponde al equipo de Valledupar del Norte. Lorena Garcés Pérez conectada con Full Deportes Caribe, El Cidita. ¿Cómo está el muchacho de Valledupar del Norte? ¿Cómo sigue? Fue retirado. Ya está siendo atendido por el cuerpo técnico de Valledupar del Norte. El jugador que salió, Juan Maldonado, número 4, fue reemplazado por Ricardo Romero, el número 13. Así es, cuando se va a presentar una cartulina amarilla, parece que es para el número 4 en su espalda. Cartulina amarilla para el número 4 en Yair Pinto, que es Cristian Camacho. Me parece que es para el 19, entonces. 19. El 19 es Faiber Gaviria. Le marcamos la cartulina amarilla entonces a Faiber. Le va a pegar al tiro libre otra vez Frías. Oh, con este tiro libre, matador. De media distancia. Está bastante distante. No sé si va a buscar la portería directamente o va a meter el centro. Puede ser peligroso. La última recomendación del central. Va a meter la pelota en corto. La toca. Viene saliendo de nuevo. La mete arriba. Viene tratando de llegar a ese número 11 importante. El que la viene sacando Bernal. La va metiendo arriba para que venga de nuevo Altamar. Se venía resbalando Altamar. Recupera la pelota. Romero. Atrás para Delgado. Sobre la punta viene de derecha. Viene llegando Andrés Guerra. Allí la viene recibiendo Guerra. Verticalizando juego. Va Alvarado. Arranca Alvarado. Como una aceleración sobre la punta derecha. A todo tren lo viene marcando Beltrán. La va buscando de nuevo. Frías. La pisa fría. Pasó como cono de entrenamiento. Recibe una falta. Ya hay otra cartulina amarilla, Isaac. Bueno, aquí hay un cobro de tiro libre cuando el central lleva otra cartulina en la mano para el número 20 en el equipo de Yair Pinto. Se trata de Andrés Beltrán. Cartulina amarilla para el número 20, Andrés Beltrán, amonestado en el equipo visitante. Ya estamos sobre 13 minutos de la parte complementaria. Está ganando el equipo de Valledupar del Norte, 3-1. Y los 3 goles de Frías, ¿no, Isaac? Así es, matador. Lujo La Paisa, accesorios para carros, luces LED de carro, camión y moto. Lujo La Paisa, tu mejor opción en luces LED. Está en el 304-528-0848, Lujo La Paisa. Qué buen tándem importante, se vienen combinando. Juega la pelota bien Valledupar del Norte, puede ser peligroso, la tiene Vega. Cambio de orientación, la va metiendo sobre la parte izquierda. Va a meter el centro, se tiene que meter el centro, papá Contreras. La busca Contreras, bien paradito Gaviria, la saca Contreras. Ahí saca de costado, tenía que jugar de primera intención. Buen tándem importante sobre la mitad del terreno. Bueno, y está reiterándose en el juego fuerte el equipo visitante, el equipo de Yair Pinto, en esta transmisión que llega a nombre de Tecla Steel Solutions SAS. Fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por proceso PM. Calle 28, número 795 en Valledupar. Está Tecla Steel Solutions SAS, 322-626-5355.
Volvió a perder a Juárez de Córdoba y ganó Patriota. Bueno, ahí se acerca este número 10, matador Sebastián Altamar, para ejecutar ese cobro. Bastante lejos, desde la mitad de la cancha va a impulsarse. Mete el centro arriba, pega de pierna derecha, la busca para Frías. También Beltrán llegando sobre la parte final, hay saque de 5.50 que corresponde al conjunto de Valledupar del Norte. Señoras y señores, que está ganando 3-1. Los goles Frías al minuto 6, 32 y 45 más 1. El descuento de Salas en 50 minutos 5 de la segunda parte para el visitante. Hoy en el estadio Armando Maestre, desde las 4.40 estará jugando Alianza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Bien, Romero, Morón tocando atrás para que venga Delgado, verticalizando juego para Morón. La va sacando Morón, otra vez para Delgado. Levanta la frente, mira con quién, la va metiendo arriba. La toca bien para Alvarado. Mete el cuerpo, cubriendo bien esa pelota. Sin embargo, viene recuperando otra vez el equipo de Jerry Pinto por intermedio de Beltrán. Toca en corto, la va buscando Altamar, la mete mucho más arriba. La toca de nuevo Jair Pinto, recibe la falta, retrotrae el central del compromiso y hay tiro libre que favorece al equipo de Maicao. Bueno, hay un tiro libre aquí para la gente de Jair Pinto, que sigue atacando, insistiendo. Ya descontaron, esto está 3-1 y sigue atacando el equipo visitante. Está hidratándose por aquí, se acerca el número 20. Vamos a ver quién se va a impulsar en este cobro, matador. Bien peligroso, ojo, el número 3. Le va a pegar Elmer Garcés. Bueno, le va a pegar Garcés entonces, Isaac. Elmer, perfil de pierna derecha, dos hombres en barrera, la coloca el portero Rodrigo Ríos. Va a tomar carrera el equipo de Maicao por intermedio de Garcés, puede ser importante sobre 16 minutos. Dos hombres en el muro humano. Bastante lejos, matador, pero ojo con este Garcés. 3-1 está el marcador. Le va a pegar Garcés de media distancia, de pierna derecha, por encima de la portería, la ve pasar el portero Ríos, y hay saque de portería que favorece a Valledupar del Norte. Fresco, se va por encima del horizontal, la reiteración, Garcés en el empalme, y Ríos que la ve pasar. Yo estoy fresquito, matador, porque tengo aquí una fría que me compré en Hugues Licores. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. Acaba de perder a Regocé de pierna zurda, atento estaba el cancerbero, la sacó Moreno en extra, era importante para el equipo de Valledupar del Norte. Buena jugada individual, el recién ingresado número 9 en el equipo de Valledupar del Norte, Jorge Aroca, ingresando al área, al final mordido el remate que se va a la última. ¡Ojo! Otra vez Romero de pierna zurda, la veía pasar también Moreno. Se fue tomando un respiro el conjunto de Valledupar del Norte y comenzó a carburar el cuarto, Isaac. Así es, Frías, que no alcanza a impactar, alcanza a ceder el pase a Ricardo Romero, que con pierna zurda, la pelota se va desviada a la última línea. Esto es Full Deportes Caribe, que está relatando el matador Rantis Torres. Con todo el cariño y con todo el gusto, gracias por estar con nosotros. Le va pegando de media distancia a Gaviria, servido a las manos de Ríos, a los pies de Ríos. La va buscando Ríos. Ahí la tiene Ríos. La va metiendo Ríos. Y con el golpe de cabeza la viene devolviendo otra vez Garcés. Viene quedando en la mitad del terreno. La busca Salas. Se va perdiendo sobre la parte lateral que corresponde al conjunto de Valledupar del Norte. Le ha pasado ya factura a los dos bandos, ¿no? Ya se han venido quedando de a poco los muchachos. Así es, matador. Va a ser este saque desde la banda. El equipo de Valledupar del Norte. Ese es el 23, matador, que llega ahí a hacer el despeje, Andrés Guerra. Así es. Con golpe de cabeza Beltrán. Gaviria. Amonestado Gaviria también en la parte complementaria. La viene recibiendo Alvarado. Allí la viene recibiendo Alvarado. Va Alvarado, prende la moto. Arranca Alvarado, hace una finta, quita bien la pelota Beltrán. Le va quedando de nuevo para que venga Romero. Guerra. La viene recibiendo Guerra, señoras y señores. Alvarado. Va marcando bien Martínez. La va sacando Martínez. Quedó otra vez la pelota para el conjunto de Maicao. Señoras y señores, estamos 3-1 este Full Deportes Caribe. Lujo La Paisa, accesorios para carros, luces LED, carros, camión y moto.
Lujos La Paisa, tu mejor opción en luces LED para tu vehículo, 304-528-0848, Lujos La Paisa. La va matando Contreras. Se le va escapando Contreras, se escapa de dos hombres, pasaron como con entrenamiento, la tiene de nuevo Frías. De pierna derecha Frías, se quedó sin distancia, se quedó sin fuerza. Lo que le estoy diciendo, luce cansado ya Frías. Tecla Steel Solutions SAS. Fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por proceso BM. Tecla Steel Solutions SAS, calle 28, número 795. Va Jair Pinto en el área, se quiere quitar la marca. Atento, estaba saliendo bien Pérez. Y la toca Delgado. Bien Simón, ahora sí se para el compromiso Isaac. Así es, se suspende el juego aquí. El central pide la pelota. Cristian Martínez para atender a un muchacho de... Valledupar del Norte, a ver si me ayudan ahí con el número. Llega la atención médica 23, puede ser Andrés Guerra. Vamos a ver de quién se trata. No es Guerra. Vamos a ver el hombre que es atendido ahí. El hombre que es atendido es Contreras, el 26. El 26, Contreras. Carlos Isaac Contreras, el 26. Todo Valledupar del Norte está volando porque se come sus alitas House. El equipo de Siempre en la Jugada está volando porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Aba. Las mejores alitas, Alitas House. Y nosotros también nos vamos de aquí volando para el Armando Maestre ahora, Matador, porque juegan a las 4:40 por Maravilla Alianza FC y Fortaleza. Este domingo 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Papayón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del Matador, Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Las indicaciones del profesor Pablo Zuleta, el profe Araújo también ahí con los muchachos. Tiempo de hidratación, aprovechó el central Matador, que estaba en el suelo, Carlos Isaac Contreras, y de una vez aprovechan los muchachos para hidratarse. Aquí la temperatura es alta en la cancha José Fernando Cuadrado. Ahí están en el consejo arbitral. El equipo, los cuatro, ya se va a reiniciar esto, ya regresa Valledupar del Norte, también Jair Pinto, el equipo guajiro está de blanco, pantaloneta azul, medias blancas, Valledupar del Norte con su tradicional, este uniforme es como el del Parma, ¿no, Matador? Muy parecido, Isaac. Amarillo, azul, líneas horizontales, azules y amarillas, pantaloneta pero azul. Pero el escudo es muy parecido al Napoli, sí. Así es. Tiene esa particularidad. Es correcto. Este equipo regularmente juega en la Pedregosa. Para esta segunda fase está jugando aquí en condición de local en la cancha José Fernando Cuadrado. Así es. Para reiniciar el juego, Isaac León Dura Junior, somos Full Deportes Caribe. Gracias por estar con nosotros. Va a levantar la pelota o va a ser balón a tierra, sí, balón neutral, como decía Víctor, lo que le ha aprendido a Víctor, yo. Sí, él suspendió el juego porque estaba Carlos Isaac Contreras en el terreno de juego y reanuda con un bote a tierra. ¿Cómo va aprendiendo uno, no? Sí, va tocando la pelota Guerra, viene quedando para Frías. Aguanta el balón Frías, tiene que adelantarle el juego. La mete mucho más arriba, ingresó el número 10. Corpulento, de buen biotipo. A ver de quién se trata. Ojo, va llegando Salas. Se le va perdiendo el balón sobre la parte final y hay saque de portería que corresponde a Valledupar del Norte. Este número 10 que ingresó Víctor es Jairo Urbina. Vamos a ver quién abandonó el terreno, Víctor. Ingresó Jairo Urbina con el número 10 en Valledupar del Norte. Así es. Entonces, Urbina el número 10. Ah, ok. Se va al 26. Carlos Isaac Contreras. Ingresó Jairo Urbina, el número 10. Jairo Urbina, entonces, en la mitad del terreno, de buen biotipo el muchacho. Mire, quedando otra vez la pelota para Vega. La mete mucho más arriba para que venga. Alvarado se quita la marca, está aspirando. Fría tocó la pelota más adelantada para que venga de nuevo. Se metió en el área de pierna derecha, la tiene Fría. Le iba a pegar, la enganchó, tiró. Se la tiró a la mano. ¡Gol!
equipo de Valledupar del Norte. Tantos rebotes y tantos rebotes, al fin le quedó al número 9, Jorge Aroca, de pierna derecha, la mandó a guardar, señoras y señores. Sobre minuto 24, nada que hacer para el portero David Moreno. Ya está ganando el equipo de Valledupar del Norte, 4-1. Tremenda jugada en el área, primero Frías, con esa linda jugada que ataja muy bien el portero recién ingresado en el equipo, David Moreno. Ahí está Frías con derecha y le queda a Roca, que la baja con pierna zurda y la empuja al fondo Víctor Cobo para el 4-1. En 69 minutos, Aroca pone el cuarto matador. Finalmente fue de pierna zurda, con tantos rebotes, ¿no? Urbina, Frías, la va aguantando Frías, señores. El que genera todas las jugadas del equipo de Valledupar del Norte. Todo pasa por la creación de Frías. La tiene de nuevo Alvarado. Horizontal, tocando la pelota para que venga de nuevo. Le va a prender mecha de media distancia. El paro de la mano derecha de Piado. Y hay saque de 5-50 Isaac. Matador, le iba a decir que este es Jairo Urbina, número 10. Es el hijo de Hugues Urbina, nuestro buen amigo de Hugues Licores. Hay una sustitución en Yair Pinto. Abandona el número 4. Se trata de Cristian Camacho, ingresa el número 23, Said Imbet, con el número 23, el hombre que ingresa, Said Imbet, con el número 23. Así es. Y en Valledupar del Norte abandona Andrés Guerra con el 23, ingresa el número 3, Javid Trillos, con el número 3, Javid Trillos, Trillos con el número 3. Así es, los cambios entonces para esta parte complementaria. Cuando va tocando la pelota otra vez para Frías, Urbina trata de conectarse con Arregocés. Y le quedando el esférico para Alvarado. Aroca, perdón, era el número 9. La va a recibir Aroca. Sin embargo, la saca bien sobre la punta derecha, la mete arriba. Un pelotazo largo y profundo. Tiene que marcar en la mitad del terreno, siempre presionando Barón. Vega, Urbina. Se le va un poquito, le queda Aroca. Va aguantándole al zurdo número 9. Saliendo de nuevo el mercancés, proyectando la pelota sobre la banda izquierda. Frías. Yo creo que Frías enfrió al equipo de Jair Pinto en la primera parte. Sí, señor. Frías las que nos vamos a tomar hoy en Hugues Licores. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. Va sacando a través del esférico, se viene Frías. La va a meter Frías, espera, filtra la pelota, le va a quedar Urbina. Urbina tocó de nuevo para Roca, se quiere quitar la marca. Atento, señoras y señores, sobre la mitad del terreno. A las 4:40 juega Alianza Mono. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. Bueno, abandona en Valledupar del Norte Juan Morón, ingresa Elvis Maecha. Maecha ingresa con el número 2 en el equipo de Valledupar del Norte, que está volando porque se come sus alitas. How Valledupar. El equipo de Siempre en la Jugada está volando porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos: Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Metiendo el balón, viene quedando Ríos. La va a sacar Ríos, señoras y señores. Ya con comodidad, 4-1. Se acercó un poquito, ¿no? Y se hace 3-1. De pronto le dio la posibilidad al equipo de Jair Pinto. Pero mire, Matador, cada vez que tomó la pelota Jair Pinto y tenía contra las cuerdas a Valledupar del Norte, le respondió con un gol.
Así fue después del primero, después del segundo, después del tercero. Y ahora cuando descuenta el equipo de Yair Pinto tenga el cuarto, marcó en los momentos claves del juego el equipo de Valledupar del Norte. Esta transmisión llega a ustedes a nombre de Tecla Steel Solutions SAS, fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por proceso BM, calle 28, número 795 en Valledupar. Está Tecla Steel Solutions SAS. Venía probando Urbina, le viene quedando el balón a Martínez. Se le va deportando a Isaac lateral, corresponde a Valledupar del Norte. Ya lo va a hacer de nuevo este número 3 en su espalda. Tiene que aparecer el recién ingresado para la parte complementaria, el 3, Isano. Me parece que es Trillos, el número 3. O 3, sí, David Trillos. Él ingresó por Andrés Guerra, el número 23. Salió el 23, ingresó el 3, Javi Trillos. Javi Trillos, posición por posición, ¿no? El profesor Pablo Zuleta. Ha reforzado, ha cambiado en la defensa. Por ese sector derecho metió a Guerra. También al número 9, Jorge Aroca, en sustitución de Ricardo Durán, matador. Les recuerdo que en Lujos La Paisa hay accesorios para carros, luces LED, camiones y motos. Tu mejor opción en luces LED para vehículo está en Lujos La Paisa, 304-528-0848. Estamos caminando el minuto 13, te estoy relatando sobre 30 minutos. Ojo con este número 10, matador. Sebastián Altamar en el equipo visitante. Tres hombres en el muro humano. Le va a pegar Sebastián Altamar. Puede ser peligroso, de pierna derecha por encima de la portería. Se va bastante desviado y el saque de 5.50. Así es, se fue desviada esa pelota. Vemos la reiteración. Altamar, pierna derecha, le metió el botín muy por debajo. La pelota se va por encima del horizontal. Viene quedando otra vez para el balón para Frías. Intercepta en la mitad del terreno, Urbina. Tiene que salir Vega. Marca bien sobre ese sector Vega. Saliendo Oscar Salas. La toca de nuevo para Roca. Frías tocando para Urbina. Se quedó corto, ¿no? Ahora sí retrotrae la acción el central. Y hay tiro libre sobre la circunferencia del terreno de juego. Está ganando 4-1. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la jugada. Buen partido el que vamos a tener seguramente a partir de las 5 de la tarde en el estadio Armando Maestre, entre Alianza, que viene haciendo las cosas muy bien después de tantos partidos, enfrentando a Fortaleza, que está en la parte superior de la tabla. Bueno, hay un hombre tendido en el terreno de juego, número 11, Frías. Samuel Frías, el hombre que está golpeado. No, me parece que es Vega el que estaba golpeado finalmente. Vamos a ver. El número 17 en su espalda. Vega, 17, Vega. Así es. Ya se levanta el número 17, ahí lo vemos en la pantalla de Full Deportes Caribe. A Vega reponiéndose después del golpe que sufrió. Mire, quedando el esférico para Beltrán. Apareciendo Frías, primero con infracción marcada, presentando el compromiso. Hay tiro libre en la mitad del terreno. Señoras y señores, está ganando Valle del Par del Norte. 4-1 aquí en la cancha, José Fernando Cuadrado. Un saludo al emperador de los trenes del balón, matador, y se narró nada más y nada menos que 10. Allá en la cancha, José Fernando Cuadrado. Bueno, ¿cómo hace para narrarse 10 goles el emperador? ¡Pierna zurda! Tremendo, extraordinario el cancerbero Ríos. Espectacular tapada la que acaba de hacer Ríos, señoras y señores. Bueno, lo estamos esperando, ahí estaba. Ahí vemos la reiteración, el cabezazo, el número 14 de Yair Pinto, y mejor la reacción de Ríos. Este 14 que empalmó con pierna zurda en el visitante Oscar Salas, el autor del gol. Bien Salas, vamos a verlo otra vez, Mono Camargo. Ese buen remate, ahí está el centro, rechaza media la defensa de Valledupar del Norte. Salas que la prende de zurda, y Ríos espectacular. Volvemos a la acción en vivo, matador. Pierna derecha, viene quedando el balón, le va quedando el esférico Moreno, David. A salir Moreno, bueno, atento Ríos, cuando lo exigieron, ahí estuvo Ríos. Buena actuación del portero Rodrigo Ríos. Cada vez que lo exigieron, matador, así deben ser los buenos porteros.
Su equipo domina, pero cuando lo exigen, está ahí Rodrigo Ríos bien para defender su portería. El número 14, me agrada cómo juega la pelota. Oscar Salas. Salas, él marcó el gol del visitante y ahora exigió a Ríos con este buen remate de pierna zula, de zurda. Salas. 34 minutos de partido, señoras y señores, en la parte complementaria. 4-1 está ganando Valledupar del Norte. Oiga, Cristian Nieves, ¿de dónde saca tanta paisa? Bueno, ¿ah? Le encantan, ¿no? Le encantan al hombre. Lo persiguen las paisas. Así es. Viene reventando con todo Delgado en la mitad del campo. Tiene que ganar la pelota. Me parecía que era finalmente Aroca. Delgado, Trillos, de punta y para arriba. Viene quedando otra vez el balón sobre la parte izquierda. Tiene que salir Beltrán. La va buscando Beltrán. Altamar ganando, sin embargo. Sobre esa parte la venía sacando David Pérez, que es el capitán de campo. Se va sobre la parte final. Y saque de portería que favorece el equipo de Jair Pinto de Maicao, que está cayendo 4-1. Y se está quedando, está clasificando Valledupar del Norte. Esta transmisión llega a ustedes a nombre de Lujo La Paisa, accesorios para carros, luces LED de carros, camiones y motos. Tu mejor opción en luces LED para tu vehículo está en Lujo La Paisa, 304-528-0848. Bagaviria. La va sacando Delgado, también de buen comportamiento en la parte defensiva. Aroca, Frías, se quita la marca Fría, está esperando Alvarado. Arranca Fría, tocó para Alvarado, se metió sobre el vértice derecho. La viene buscando, propone el mano a mano, sacó el riendazo de pierna derecha, revienta. En el contrario, va quedando otra vez para Vega. La va buscando Vega con mucho oficio Salas. Recupera Salas. La va metiendo arriba, buscando a Sala. Creo que a Sala le hace falta compañía. Ya están diezmados los dos equipos en lo físico. Matador, la temperatura es altísima. El correr de los minutos, ya estamos sobre el 80. Y esta transmisión llega a nombre de Tecla Steel Solutions SAS. Fabricación, detallamiento y montaje de estructuras de acero por procesos PM. Calle 28, número 795 en Valledupar. Está Tecla Steel Solutions SAS, 322-626-5355. Urbina tocó para Fría para Roca, se quedó corto. Mitad del terreno, la viene buscando otra vez. Cuadrado. Va descargando para Gaviria. Está desconcentrado, no, ha perdido la focalización el equipo de Jair Pinto. Lo que sí están volando es el equipo de Full Deportes Caribe, porque tienen sus alitas house. El equipo de siempre en la jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Ava. Las mejores alitas, Alitas House. Va quedando el rebote de pierna derecha, la va hundiendo sobre la parte final. Pasó el machaje y hay saque de 5-50. Isaac León Durán Jr., 4-1, que es la vida del profesor. El profe está bien, oiga, el que sí está contento es nuestro buen amigo Hugues Urbina. Viejo Hugues, de aquí nos vamos para Hugues Licores. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. Viene quedando otra vez el balón cuadrado, que la viene mandando Vega con golpe de cabeza, que le viene devolviendo el Alvarado, que viene presionando. Salas, bien Vega, siempre atento Vega. Se va desbordando el servicio lateral. Hay reposición de costado, la va metiendo arriba, la mata Alvarado. Viene marcando bien sobre esa parte. La va metiendo otra vez, se le va escapando sobre la parte lateral, el servicio de costado. Nosotros aprovechamos las 4:40 de la tarde, juega Alianza Fortaleza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde, con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la jugada. Minuto 39 ya, Matador. Buen cambio de orientación, pero atento estaba el número 2 en su espalda, recién ingresado para la parte complementaria. Se trata del jugador, vamos a tenerlo referenciado, el número 2. Número 2 para el equipo de Valledupar del Norte. Ah, ok, ese ingresó, se llama
Elvis Maecha con el número 2, reemplazó a Juan Morón el 28. Maecha entonces con el número 2. Cuando se para el compromiso, me parece que otra vez está Vega atendido. Bajó el ritmo, Matador, es que esta segunda parte, el inicio del segundo tiempo fue a todo tren y ya la temperatura y el desgaste físico, estamos ya sobre 40 del segundo tiempo, ha mermado la condición física de ambos oncenos. Acusa un golpe por esa parte. Está dirigiendo el dueño del letrero allá en Maicao, Yair Pinto, es el entrenador de este equipo, el dueño del aviso. Así es. Fue jugador de Maicao, del Deportivo Maicao, era que se llamaba el equipo de la C, Matador. Del torneo de la primera C, sí. De ese municipio, de ese bello municipio, a quien le mandamos un enorme saludo a toda esa gente que está conectada también a través de Full Deportes Caribe. Sí, hay mucho. Un abrazo enorme. Desde Maicao hay mucha gente haciéndole fuerza a Yair Pinto. Viene quedando el balón, punta derecha, la va sacando Delgado, Frías, Urbina, Frías. Se juntan y se encuentran los muchachos. La va sacando de nuevo Frías. El toque de balón de Aroca. Se va equivocando Aroca. La va recuperando Cuadrado. Mete para Salas. La va a buscar Salas. Se quita la marca de Maecha. Se va a meter en el área. La viene buscando. ¡Oh! Me parece que había falta. Piden penal los jugadores de Yair Pinto. Pero es afuera. Ya hay tiro libre peligroso. Vamos a ver la reiteración. Matador, esta pelota transportada bien por la gente de Yair Pinto. Ingresa al área. Parece que sí, el número 2, Maecha, alcanza a tocarlo. Pero el árbitro, la sancionó afuera, porque falta sí hubo, Matador. La sanciona afuera, el central del compromiso, peligrosísima para Yair Pinto. Repitámosla ahí, antes del cobro, a ver si alcanzamos. Sobre 14. Mire, Víctor, la jugada individual y el número 2, Maecha, alcanza a trabar al hombre de Yair Pinto. Afuera, adentro, aquí no hay VAR. El juez considera que fue afuera y es una jugada peligrosísima para la gente de Yair Pinto. Es una infracción en avance de prometedor, por lo tanto es sancionable con tarjeta amarilla, bien el principal. De las últimas del compromiso, 86 minutos, esto está 4-1 decidido hace bastante tiempo, Isaac León. Tres hombres en barrera, coloca el portero Ríos Matador. Es bastante peligroso, señoras y señores, le va a pegar de nuevo. Le va a pegar de nuevo el conjunto de Yair Pinto. Va a tomar carrera este número 24 en su espalda. Le va a pegar Yair Pinto, pierna zurda. La va sacando Ríos. La saca Ríos, señoras y señores. Extraordinario, tremendo. Se ha convertido en figura en este segundo tiempo Ríos. Atenazando sin problema. Sí, señor, aquí vemos la reiteración. Impresionante Ríos. Atajando esa pelota. Ojo, aquí se iba complicando ante el acoso del número 10, Sebastián Altamar, del equipo de Yair Pinto. Vemos la reiteración del cobro de tiro libre, Víctor Coro. Así es, llegó bien el guardameta figurón. En este segundo tiempo, solamente un tanto encajado, ¿no? Buena la respuesta del guancerbero del guardameta de Valledupar del Norte. 42 minutos ya, Matador. Y está ganando 4-1 el equipo de Valledupar del Norte. Va a sacar Ríos. Nos vamos quedando con la figura del partido, Isaac León Durán Jr. Creo que Frías, Samuel Frías, 3 goles y gran actuación para él. Figura del partido, Víctor Cobo. Sin duda alguna, los goles son el nombre del juego y el número 11, Samuel Frías, es la figura del compromiso. Ahí está la figura del partido, la vamos a marcar a nombre de Bebidas y Licores Hugues. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios 301-760-6896. 43 minutos de la parte complementaria, restan por lo menos 2, eso es lo que muestra el límite teórico. Estamos hasta el minuto 45, más el agregado del central del compromiso, Víctor Cobo Jr. Así es, Rantis Torres animó por momento el equipo de Maicao, pensábamos que podía ser mayor resistencia, hizo un gol, se puso cerquita, casi marca el segundo, hubiese cambiado la serie por completo con eso, pero se ajustó bien. Jugó irregular el segundo tiempo Valledupar del Norte, pero consiguió la fórmula para la cuarta anotación que selló el compromiso Rantis Torres. Así es, Víctor, gracias por su comentario. Estaremos a las 4:40 con el previo cuando le va pegando Urbina. La tiene que sacar por poco acá, se venía complicando la parte defensiva. Tiene que abrirla para Beltrán. La tiene que recibir Beltrán, señoras y señores. 2 de adición, jugaremos hasta el 90+2. Gracias, 90+2. Beltrán, tocando en cuarto para Cuadrado. La va recibiendo Cuadrado, mete mucho más arriba para Altamar. Cuadrado,
Tiene que tocar para Gaviria, prefiere y toca arriba. Intercepta bien Trillos. Marca Romero, le queda Gaviria, arranca Gaviria, se quita la marca, me parece que había falta, no retrotrae el central y va tocando de nuevo para Salas, la va metiendo Sala de pierna zurda otra vez en Ríos, apareciendo sin problema. Figurón, el guardameta de Valledupar del Norte, Rodrigo Ríos, ha sacado de todo en el segundo tiempo, determinante su actuación para que esto esté a favor de su equipo de Valledupar del Norte. Ahí tenemos, teníamos la reiteración de una nueva tajada de Ríos. Valvarado. Te cae en la mano del Varado, dice el central que no pasa nada. Frías, ahí está la figura, Frías. La marcaba el Tamar, marca la infracción el central. Tiro libre que favorece a Valledupar del Norte, que se está clasificando a la próxima instancia de esta competición nacional. Y de la mano de ese número 11 que recibe la infracción allí que usted ve en la pantalla de Full Deportes Caribe, Samuel Frías. Ese con la que se queda la producción es la figura del compromiso. Táctica fija, pelota quieta, últimos segundos de este compromiso. Estamos a las órdenes del principal del partido. Fue amonestado en esta jugada el número 10, Sebastián Altamar. Sebastián Altamar amonestado por el equipo de Jair Pinto. Va a meter la pelota de nuevo Urbina. Le va a pegar Urbina entonces. ¿Cuántos hombres en el muro humano? Dos hombres. Le va a pegar Urbina, señores. Puede ser importante ver si llega el quinto. Dicen que no hay quinto malo. Bueno, vamos a ver si nos pide Urbina para meter el centro importante. Tocando otra vez Frías. Urbina. La va buscando Valledupar del Norte. Tocando atrás. Romero. Maicha. Allí la viene recibiendo Beca. Alvarado. Se quita la marca Alvarado. Tiene que pasar con todo Trillos. La va a recibir Trillos. Tocando atrás para que venga Alvarado. La va buscando Alvarado. Se quiere quitar la marca. Atento. Estaba la parte defensiva. Se queda con el balón Michael Mendoza y ahora monta el contragolpe el equipo de Pinto, cortando bien Pérez. La va sacando David Pérez, que es el capitán de campo, impera siempre sobre tercio medio defensivo. No vimos el tiempo agregado, quiere decir que se jugará un minutico más, dos. Vamos hasta el 90 más dos, entonces ya se consumió uno de esos. Tiene que salir, gracias hermano mío, va a levantar la pelota entonces. Y me confirma el equipo arbitral que queda uno. Un solo minuto, Isaac. Sí, señor, un minuto más jugaremos, Matador. La pista se acabó y el arroz se cocinó, Isaac. Hasta la olla se quemó ya, Matador. Bueno, 4-1. Así están las cosas. Cuando va a levantar el servicio. Ya lo viene haciendo a través del equipo de Valledupar del Norte. La viene matando bien Urbina. Había marca, había una infracción ahí, un pie levantado. Muy peligroso arriba. Y el central dice que hay falta. La va tocando de nuevo Cuadrado. Viene saliendo Salas. A ver si le prende mecha Salas de media distancia. Atento Ríos otra vez convirtiéndose en otra figura del compromiso, Víctor. Estamos aguardando cuántos segundos. A lo que saque me dice por acá Víctor. Va a terminar el partido y se va a clasificar Valledupar del Norte. Va a tocar la pelota, señoras y señores, cuando el central del compromiso levanta el brazo señalando punto medio diciendo que el partido ya terminó. Ha terminado el compromiso aquí en la cancha. José Fernando Cuadrado ha conseguido la clasificación Valledupar del Norte con una contundente victoria, 4-1. De mi parte, muchas gracias. Nos quedamos con Isaac León Durán Jr. en la parte baja con la figura de la cancha. Esta figura del partido, 3 goles, felicitaciones. Gracias, profe. Y gracias a Dios se nos dio el resultado. Podemos lograr lo que queríamos, la victoria, clasificar tercera fase. Y muy contento con el equipo, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y vamos para adelante. Bueno, había sido tortuoso el partido allá en Albania. Hoy le cogieron ustedes el ritmo al compromiso y terminaron ganando cómodamente 4-1. No, sí, muchos saben que no es lo mismo jugar de visitante que jugar de local. Aquí pues el equipo se tuvo más confianza, jugamos mejor, al toque y... Y gracias a Dios se nos dio el resultado y podemos avanzar a tercera fase. ¿Cuál fue el gol que más te gustó? A mí, el primero. ¿Cómo fue? Descríbeselo a la audiencia de Full Deportes Caribe. Si estoy mal, a mí me la dan. Conduzco un poquito, controlo orientado y le pego al arco. Muchas gracias. Agradecele a toda la gente que está aquí pendiente y que están viendo a través de Full Deportes. No, muchas gracias por el apoyo que nos tuvieron a través de los dispositivos. Y gracias, vamos para adelante con el Norte. Vale, muchas gracias. Muy bien, Isaac, en nuestro fútbol es difícil conseguir rematadores de media distancia. Es raro cuando se ven goles de esta naturaleza. Uno es importante, pero tres ya se ve que es trabajo por parte del jugador Samuel Frías.
ya lo ensaya, se ve que tiene una muy buena táctica. Fija también, debe pegarle muy bien a los tiros libres y jugada en movimiento. Isaac León Durán vuelve al terreno de juego, a la sintética de las flores con el profesor Pablo Zuleta. Así es, estamos con el profe Pablo. Bueno, profe, felicitaciones por esta gran victoria, el paso a tercera fase. Sí, importante, importante lo que hicieron los muchachos en el día de hoy. Temperatura, no es la hora adecuada, no es la hora que ellos tampoco están acostumbrados a jugar, pero hay que irlos también adecuando a esos espacios. Lo importante es el triunfo, lo importante que fuimos contundentes, pero creo que nos faltó en el segundo tiempo, si hacemos más tenencia de pelota, creo que el marcador hubiera sido más amplio. Entonces hay que seguir trabajando. Este es un trabajo que apenas está comenzando, tengo apenas 5 meses con este grupo, y ahí estamos dando, intentando acercar a algunos muchachos que tienen buenas condiciones también, y nos están llegando otros muchachos que vamos a incorporar en este proceso. Lo importante es que vamos. Profe, decíamos en la transmisión, cada vez que Yair Pinto tenía la pelota y tenía acorralado a Valledupar del Norte, tenga gol, marcó en los momentos justos para Valledupar del Norte. Sí, sí, y es lo que hemos venido, en lo que he venido insistiéndole más a Fritz. Nosotros nos tocó cambiar el sistema porque veníamos con interiores, y nos tocó cambiar a un doble 5 con un media punta. De todo este, que siempre que tenga la oportunidad de recibir perfilado y recibir hacia adelante, tiene media distancia, patea muy bien la pelota, tiene muy buena técnica, y él tiene que hacerse más fuerte donde es casi en el área del equipo contrario. Y cuando, cada vez que lo hace, es un muchacho que siempre aparece en el marcador, y lo importante es que están asimilando, vuelvo y le repito, el trabajo, y esto es de mucha paciencia, esto es de mucha repetición. Y sabe, pregúntale que si sabe si arranca adentro o si juega por fuera. Profe, en la tercera parte, ¿de local o de visitante? ¿Qué se sabe? Hemos entendido que comenzamos de locales. ¿Serían Las Flores o Pedregoso? Bueno, ya es una decisión que se toma junto con el dueño del equipo, con el profesor Wilberto Pana, que tomamos en conjunto, y también de mano de los jugadores. Pero creo que nos conviene más para el fútbol que estamos intentando hacer nosotros, nos conviene más en la cancha de Las Flores. Hey, profe, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Bueno, felicitaciones, el profe Pablo Zuleta, clasificado. Víctor en la parte alta, a ver si puedo llamar a Roca, el otro que marcó gol en este equipo de Valledupar del Norte. Mientras ustedes lo tienen, nosotros vamos viendo los goles de este compromiso. Recuerden la dirección de Lucho, el ingeniero Camargo, en este esfuerzo de producción que hace la señal de Full Deportes Caribe. Ahí tenemos las anotaciones del equipo local. La primera, ahí se gana en la mitad de la cancha por parte del número 4, Guerra. Y ese es un soberano golazo por parte de Samuel Frías. La manera como impacta, cómo le pega de afuera, cómo vence la resistencia del guardameta Avendaño. El segundo, igual, de afuera, le hizo un extraño, un bote, y se lo comió completico el guardameta de Jair Pinto. Esa fue la segunda anotación. Y en el tercer, y en el mismo primer tiempo, un rebote allí, pelota que no estaba clara, y le pegó como venía ahí a mano cambiada, nada que hacer para Avendaño. Golazo, los tres de promoción. Después, en el segundo tiempo, animó Jair Pinto por intermedio de un jugador que entró enchufadito, el número 14, Omar Salas, marcó allí, batiendo la resistencia de Ríos, una de las pocas que no pudo sacar. Y cuando ya parecía que esto terminaba así, otra vez Frías, y le quedó como a Venecia al número 9 para derrotar a Aroca. El número 9 marcó, y ahora Aroca está en la señal de Full Deportes Caribe, entrevistado por Isaac León Durán allá en la parte baja. Bueno, Aroca, felicitaciones por esta clasificación del día de hoy. Muchas gracias. La verdad, este fue un partido que, a pesar de que estuvo pues un poquito reñido, alcanzamos un resultado favorable por una diferencia de 3 goles, y gracias a Dios se nos dio esta victoria. Estaba Víctor Cova ya describiendo el cuarto gol. ¿Cómo lo percibió usted? Cuéntele a los oyentes de Full Deportes Caribe cómo fue ese gol suyo, el cuarto. Pues, fue un gol agónico porque la verdad no hay que distribuir bien la pelota. Gracias a Dios mi compañero dio el golpe al gol, pero el arquero dejó el rebote y fácilmente pude hacer el gol.
Agradecele a toda la gente que vino a apoyar a Valledupar del Norte, algunos aquí en la tribuna de las Flores, otros a través de Full Deporte Caribe. Sí, gracias a todos los que vinieron a vernos y gracias eternamente a nuestro Señor. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aroca, el número 9 que ingresó y marcó el cuarto, Víctor, esa jugada que Frías remata puerta, rechaza el portero de Yair Pinto, este Aroca para mandarle al fondo de la red. Perfecto, Isat. 4-1, entonces avanza la tercera fase. Valledupar del Norte es de los equipos de la capital del departamento, el Cesar, que sigue en carrera por dos objetivos. Uno, ser de los 10 primeros clasificados para subir a la clasificación A. Y dos, ¿por qué no pelear este torneo del Campeonato Nacional Interclubes Sub-17 en la clasificación B? Nosotros nos vamos hoy en la dirección de Luis Lucho, el ingeniero Camargo, la producción ejecutiva de Cristian Nieves Cabana, los comentarios y el trabajo de campo de Isaac León Durán Jr., la espléndida narración, como de costumbre, Rantis, el matador Torres, y quien despide para ustedes, Víctor Cobo Jr. Nos vamos recordando los anunciantes que hicieron posible esta transmisión, y recuerden, a las 4:45 por Maravilla Estéreo y Full Deportes Caribe, el partido entre Fortaleza a Alianza FC, el local en el Armando Maestre Pabellón, recibe a los Amis del Fortaleza. Hay que hacer del Armando Maestre Pabellón, Víctor, una fortaleza a vencer. Dígame, Isat, ¿tiene uno más? Aquí estoy con otro de los jugadores de Valledupar del Norte. Así es. Juan José Morón, Juan, felicitaciones por esta clasificación. Gracias. Agradecidos sobre todo con Dios por la oportunidad, por todo lo que nos ha dado. Y felices por haber podido pasar. Se vivió ese partido, mira ya hacia la cámara de Full Deportes, cómo se vivió el primer tiempo, que fue un poco enredado y terminó Frías cambiando todo con esos goles. Sí, así fue, aunque quisimos coger el balón, no siempre se pudo hacer la tenencia como practicamos, pero bueno, gracias a la individualidad de Frías, pudimos ponernos arriba en el resultado. ¿Qué hicieron ustedes para derrotar a Yair Pinto? Porque allá en Albania quedaron 0-0. ¿Qué fue diferente? Yo creo que la actitud, porque aquí la guerreamos más con las personas que nos vinieron a ver. Yo siento que hubo más emoción y creo que fue eso, la actitud la que cambió, que nos hizo irnos arriba y ganar este partido. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan José Morón, Víctor, aquí en las notas finales de la gente de Valledupar del Norte. Así es, uno más quedaba. Bueno, nos vamos. Los anunciantes que hicieron posible esta transmisión y regresaremos, recuerden, a las 4:45 por la señal de Maravilla Estéreo y de Full Deportes Caribe. Alianza recibe a Fortaleza. Este domingo, 8 de septiembre, Alianza FC Valledupar recibe a Fortaleza en su casa, en el estadio Armando Maestre Pabellón. Vive todos los detalles del partido por Maravilla Estéreo 105.7 FM y Full Deportes Caribe desde las 4:40 de la tarde con el relato del matador Rantis Torres y todo el equipo de Siempre en la Jugada. La rumba es en Hugues Licores. Pasa los mejores momentos en la mejor compañía. En Hugues Licores, calle 12, número 1724. En Hugues Licores, disfruta los mejores licores nacionales y extranjeros. Las 24 horas del día. Hugues Licores, contactos y domicilios. 301-760-6896. El equipo de Siempre en la Jugada está volando, porque se comieron las alitas voladoras, las mejores alitas de pollo de nuestra ciudad. Busque las suyas en cualquiera de nuestros puntos, Cancha de las Flores, Centro Comercial Mayales y en la Bomba de Aba. Las mejores alitas House.